Dice Tebex, ya cállense a la verga, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y todos. Siempre una mamada diferente. Siempre una mamada diferente para empezar. Pero las hacemos. Nunca no salimos bien de la primera, güey. Nunca salimos bien a la primera. Somos un puto desmadre. Según, y aquí tengo que voy a decir el pecado, pero no voy a decir el pecador. La idea es que empezáramos en punto de las 10 de la noche. Ya, yo lo dije, porque si no me quedo dormido, no manches, Que nos conectáramos a las 9 y media y... Todo el mundo llegó valiendo verga y yo más tarde todavía, después. Y todos así de, ya cállense a la verga, la verga. Siempre es una chingadera nueva, no, pero banda, estamos muy contentos, muy felices de estar en este episodio que se llama... Que más llega, güey, a las 9:30, güey, llega a las 10:30, güey, no, me voy a comprar esto, voy a comprar el otro, ¿cómo lo ves, Zeus? ¿Cómo lo ves? Y así de, ya cállate en la verga, ya, tío, vamos. Voy a comprar un 10, güey, voy a jugar más 64. Oh, vale. No mames, pues es que sí, güey. Sí se puede jugar también Nintendo 64, sí, no se los dije, pero sí se puede, no manchen. Ese no es el pedo, güey, sino que querías iniciar temprano tú, güey. Ah, pues sí, pero nadie llegó temprano y después yo me tenía que arreglar y ir voy a jugar en mi Amberny Nintendo 64, güey. A huevo, sí se puede, güey. Todo se puede, güey. Se puede Super Nintendo, tema. Nintendo 64, Nintendo DS, Atari. Pero yo voy a jugar 5. Nada más arcade y ya, la chingada. Eso es lo único que voy a hacer. Como ahí siempre. Está. Ya por fin entendí el título, güey. El programa de hoy se llama Chidos entre Semana número 64. Una pieza de acción real está chidita. Ya entendí el mame, porque Tex me decía yo así de ¿qué? ¿Qué? No. A ver, no existe una traducción literal en español que tenga sentido, pero podríamos hacer así. Y me dice, no, en yo también, no, este güey no entiende, ponle así. Ajá, sí, ya no entendió. Ya está viejito, no agarra el mame. Pero, banda, estamos muy contentos. Nio, buenas noches, ¿cómo estás? Ya nos está lloviendo por allá, güey. Buenas noches, señores. No, pero hoy estuvo, se podría decir que fresco. Hoy no hizo un calorón como los otros días, no sudé como el sabio. Hoy estuvo, exacto. ¿Viste la foto que subió el Carlos? Ajá, ¿verdad? Era lo mi que sudor iba a decir. De neta, todo así empapado, parecía que traía babero. Pero y era cuando sudor. Yo fui allá te vi sudar tanto, güey. Pues ahora te digo, ahí para que vean los... Andabas de sabio team, el sabio team. Andaba de sabio team, pero no, está tranquilo ahorita el clima y... Pues acá andamos. Pero pues el sabio ya está, ya lo tiene encapado, ¿no? Ya está como ya lo tiene encarcelado, ¿no? Ya lo tiene encarcelado, pinche sabio. No, fíjate que yo al sabio ahorita lo veo más jovial, más feliz. Sigue igual de pedero y de mamón, pero feliz se le nota. Bueno, güey, ya con eso volado, ya es anda volado, anda volado. Güey. Anda voladito, anda voladito. Ah, anda enamorado, eso es bueno, que el pinche sabio anda enamorado. Por lo menos ya no va a traer la cara de fuchi en tu programa, Nio. ¿Cómo se llama tu programa? Cotorrisa. La Cotorrisa Legendaria. Me preguntó el Poncho ayer que si cuándo. Le digo, no sé, cabrón, ha habido pedos. Le digo que no había tenido yo así ganas de grabar. Le digo, y el otro cabrón anda enamorado, así que quién sabe para cuándo. No, ahí luego tal vez. Se suspende, si no, se suspende. Vamos en de vacaciones, que el público lo pida. Que los dos fans que hay, el cucaracho que ya se murió y lo metieron a la cárcel. Ya lo pisaron. Le echaron raid, le echaron raid. Baigón, güey. Le echaron baigón. O sea, es cabrón. Había antes, güey, no sé si a ustedes les tocó, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que sí era baigón. Que era una pinche lata, más o menos como de este tamaño de... como de metal, de fierro. No era aluminio, era fierro. Y tenía una madre que tú le hacías... Pss, sí. Pss, ah, pues pss, el Donkey Kong 3, güey. Ah, sí, güey. ¿Cómo te ves? ¡Ah, cabrón! A ver, otra vez. Acuérdate la del... Acuérdate, Donkey Kong 3. Ale. No, la verga, pero, no, güey. Pero algo otra vez. Del Donkey... Se vio muy sugerente. No, pues... A ver, Mike Ortiz. ¡Oh, me vengo! ¿Sí te acuerdas del Donkey Kong 3 de maquinita? Sí, sí, sí. Que era el Mario Kart. Que literal echaba baigón en la cola al Donkey Kong, güey. Sí, de hecho, así subía. Déjate hecho baigón. Le perfumaba ahí. Esa madre ya no se... No, pero esa madre sí la utilizan los que fumigan, ¿no? Tal vez, pero ya no comercialmente, ya no se hace como... Pero según yo, esa marca la descontinuaron porque era muy química. O sea, hacía mucho daño.
era veneno, pues güey, es veneno para esa madre. Y este, como que ya lo restringieron más como para fumigar y la chingada. Pero hay quien sabe. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo andas? Buenas noches, corriendo. Pues como siempre, corriendo y teniendo una semana demasiado larga, ¿no? Marley. Estuvimos entregando algunos PBMs de reparación. Aparte, este, fíjate que te tengo una muy mala noticia, Zeus, que te vas a sentir muy triste. No mames, no mames, Mike, no vengas pues con mamadas aquí en vivo. Hace algunos días en mis redes sociales, en Insta, en Twitter y demás, había publicado, y ahí les voy a spoilear. Ese kiosco es de Zeus. El kiosco que están viendo de Super Nintendo es de Zeus. Que, de hecho, ahí atrás, donde está la GX, ahí va este, el kiosco de Super. A nadie lo he comentado así públicamente, más que así ahorita lo estoy comentando aquí. Porque regularmente no me gusta luego decir de quién son las cosas por la privacidad, ¿no? Pero en este caso, pues Zeus me dijo, no hay problema. Que no me roben. Ajá. Entonces, aquí la situación, ahí les va, que fue que. Pues él me llega Zeus y me dice. Oye, nada más, este, está chueca la imagen, arréglamela, ¿no? Y le dices, Murdoch. Sí, órale, sin broncas, ahí déjalo, ¿no? ¿Y qué creen? Que lo abrimos, lo acomodé del yugo y todo quedó muy bien, le tomé las fotos. Beto. Y yo bien presumido diciendo, ya quedó. ¿Y qué creen? Que estuvo funcionando como 2-3 horas y sópalas. Te quemó a la verga. Se chingó, o sea que en esta ocasión hay así como que un tachecito ahí por ahí, pero bueno, estuvo bien, o sea, esa es la mala noticia de todo, pero ¿qué creen? Que la verdad es de que les voy a subir unas fotos increíbles de cómo se veía de asqueroso ese la puta madre. Nintendo del chasis. Les voy a enseñar la pinche mierda que tenía el Zeus entre sus cosas. 30 años ahí. De polvo, de verdad. Yo creo que ese kiosco valía más por el pinche polvo que traía, de verdad. Pero nos encargamos el día de hoy de darle servicio completo. ¿Y qué creen? Que mañana se va a montar. Y vamos a ponerle la pieza que se amoló, que fue un regulador de corriente, por lo cual tronó. Y todo parece indicar que nada más ese es el problema. Por un lado, qué bueno que nos tronó aquí, porque si no, pobre Zeus, imagínense a la mitad de un stream con su kiosco prendido y sópalas de repente. Así de, huele a quemado. Y no, esas madres son eternas, Mike. No, que según esas madres son para estar prendidas las 24 horas y no te rompen. Oye, güey, pero ese güey es más viejo que tú, pinche Tevex, güey. O sea, ¿cómo crees que va a funcionar así, güey? Luego lleno de polvo. O sea, la idea de todo esto es de que, mira, qué bueno que tronó aquí en el taller de Proyecta, porque eso nos va a ayudar a que ahorita le hicimos ya servicio completo. Entonces ya de plano se desmontó todo y demás, porque el polvo genera muchos problemas, genera muchos cortos a largo plazo. Entonces ahorita va a estar como si fuera nuevo. Prácticamente se le van a cambiar capacitores, se le van a cambiar reguladores, se le va a cambiar todo. Que de hecho, ahí les voy a aventar un spoiler. Ay, cabrón, tiempo. Ay, cabrón. De que se le va a hacer. Se le va a hacer un. Primera vez en la vida, no soy yo el ruco. Team Nochecita, no, ¿qué onda, no, Chato Santos? No, güey, pero eso, no, ya estamos señores. En vivo, güey, ya estamos sí, en ya. Vivo. Ya, desde hace dos minutos, bueno, Mike, no entonces mames. Entonces les decía que finalmente, esa es la situación.
de que el pinche kiosco, pues prácticamente ahorita va a recibir un servicio completo y va a quedarle nuevo a Zeus, de hecho. Y por ahí el spoiler es de que se va a hacer un video, se está documentando todo el proceso desde que se empezó a desmontar, desde que llegó con la falla, desde que se reparó, y obviamente pues ahí el les polvo, va, polvo, ese monitor polvo. Ese monitor es un Zenit, y ¿qué creen? Que fue, salió de aquí de México, o sea, estoy investigando si realmente lo maquilaron nada más aquí, o fue nada más armado, o de plano aquí estaba la ensambladora de Nintendo posiblemente, porque ahí les va, ese monitor era de computadora, pero de baja frecuencia. Ajá, entonces como tal todavía no se puede decir que era VGA, pero estamos investigando un poquito acerca de ese monitor, y pues ese video va directito para Proyecta Arcade. Así que eso es lo que estuvimos haciendo toda esta semana, estuvimos un poquito ocupados, pero estamos aquí listos para la noche de lunes. Venga. Buenas noches, Tevex, ¿cómo andas, cabrón? Ando lleno de la panza, comí bastantes tacos, güey. Ni siquiera me dejaron reposarlo, así de que ya. 9:30, güey. Y toma dos. Ni llegaste a las 9:30. No, pues no, yo ya presentía, dije, como que se le puede, no, Mike, ser tan tarde, güey. A las 10 de la noche, güey. Ahí te va, sí puso Tevex a las 9:30 o a las 10:30. Nadie le contestó. Ah, por es eso que dijo, sí. Es que sí vale puse. Verga. Llego a las 11. Es que sí puse 9:30 para comenzar a las 10 o 10, o 10 para que a 10 para comenzar a 10:30, güey. Nadie. Ah, ok, güey. Ya sé que van a llegar a la hora que se le hinche cada uno la gana, güey. Ay, ay. Pero aquí estamos listos. ¿Cuántos es estamos? ¿Qué más? ¿Qué más? Antes de que empecemos, ¿cuántos muchos tacos para ti? 5 quesadillas. Cinco quesadillas. ¿Qué dijiste? ¿5 quesadillas? Nah, ¿qué tamaño? ¿Del tamaño de una gata? A lo mejor es lo que te decía, el tamaño, porque yo nomás como una. Tía Rosa normal, güey. Tía Rosa con jamón y ya su cremita, güey. Ah, pues está normal, güey. Valen 20 pesos, güey. Valen 20 pesos, güey. Yo creo que me había tocado tripa, pero precisamente de un tema que va a haber en Nochecitas, güey. Nada más quiero preguntarte, ¿los tacos eran de allá de tu tierra o de Tizayuca, güey? Porque los de Tizayuca, ¿me estás albureando? Ahorita vamos a hablar. No, así se llama, tema, ¿no? Tizayuca Hidalgo. Mira, son de acá. Son de acá, te voy a decir por qué, güey. Para empezar, ¿por qué? Porque acá es muy común que te sientas en tu mesita, güey, y siempre hay un cuadrito de ahí de media crema, güey. Ahí para que tú le eches, güey. Siempre. Acá es muy, cosas muy común, cosas diferentes, wey. Hay allá de plano, ¿eh? No, así se hace una olla de melcocha ahí, pero saben bien, bien verga, güey. ¿Qué es melcocha? Así como si fuera, no sé... Como la del kiosco, güey. O sea, un ¿cómo se le llama? Un menjurje, güey. O sea, imagínate, Mike. El chile, güey. La grasa. No me lo imagino. El limón, güey. La crema, güey. No, pues claro que no, mames, güey. A muerdes y run, ya se cayó todo, güey. La verdad, es un caldo, una sopa, güey. Ya me pides una cuchara para comer ahí nada más, güey. Fíjate que ir a cualquier estado de la República es otro mundo, definitivamente. O sea, Tevex viene a contarnos cosas de primer mundo que yo creo que tú y yo no conocemos, ¿a poco? ¿Primer mundo qué? A ver, ¿qué? ¿La crema? No mames. No, la crema no, el taco que decías ahorita. No digas mamadas, Mike, sí conocemos. Ah, sí. O sea, la única diferencia es que no le echan crema ya a los tacos, güey. O sea, está el refrán, está el dicho, güey. Un taco de suadero, échale crema. Fíjate que no lo haría, güey. Es que va a depender, yo creo que mucho el sazón, güey. Taco de suadero con no crema. No lo haría, güey. Okay. Lo haría a la tripa, lo haría al pastor, al suadero sería un crimen, güey. No mames. A la tripa yo le echo acá, güey. Es que es muy común por acá, güey. Pero es que, por ejemplo... Ahí te va. Espérame. No, por ejemplo, chécate, güey. La última vez, por ejemplo, acá por la casa de todos ustedes, pusieron un carrito... Dame la dirección, ahorita voy. Un carrito de privado, esos... ¿cómo se le llaman, güey? Así, una camionetita, güey. Así, una van. Un carrito sandwichero, como decía Laura. Un truck de carnitas ahí en el carbón, güey. No, pues ahí tu bien gringo, tu salchicha, güey. Así le dicen acá.
tu salchicha, tu asada. La señorita Laura chistorra. Decía tu sandwichero. Ajá, pero chéquense, aquí le va algo, güey. También de comida y a la chingada. ¿Saben cómo yo le hago, güey? Cuando voy a una taquería que así que más o menos sé que no conozco, no sé si me va a gustar. ¿Cómo? Pides uno. Pido uno y no le echo ni verga, güey. Necesito saber cómo está la carne, porque luego si le echo salsa, le echo limón, le echo chile, güey, como que disfraza por ahí el sabor. El chiste es saber a qué sabe la carne directamente, güey. Vamos a empezar con ese pinche tema, güey. Vamos a empezar con ese pinche tema de los tacos de tizayuca. Órale. Y ahorita ya que estamos aquí, nada más les comento, banda, que se volvió guaguacoa. Viral en redes sociales que un puesto, y no es un no se veía culero el puesto, se veía así grandote. De gente. Bonito, como a pie de carretera. Ahí en Tizayuca, Hidalgo. Se hicieron viral porque ahí estaban sirviendo tacos de barbacoa, pero no era de borrego, era de perro. Guaguacoa. Era guaguacoa. Y aguas con lo que están comiendo. Aguas con lo que están comiendo y aguas también con los que. Muy sensibles, con gente muy sensible, güey. Ajá, porque la imagen está pasada de verga, güey. Porque era también lo que le decía. Hoy va a ser un programa. Donde vamos a subir un poquito el nivel de cosas explícitas. De hecho, va a haber avionazos y va a haber Cierren los ojos. También carrazos. Cierren los ojos si no quieren ver. Ahí está. Seas mamón, güey. De la verga, Zeus, güey. De hecho, Tex me dijo, no mames, que vamos a pasar eso. Yo le dije, sí, pásalo a la verga. Seas mamón, güey. Parece un pinche dinosaurio esa madre, güey. No, güey, un pinche dinosaurio, parece un pinche perro, un ¿cómo se llama? Un bulldog, ¿cómo se llaman? Pinches perros agresivos horribles, güey. A ver, rápido. Pitbull, güey. Es un pitbull ese, güey, no mames, güey. Ya, güey. Ya, quítate. Ya, güey. Y hasta se enoja de dónde se encontró. En un tamal, güey. En una hoja de plata. Imagínate, güey, va a abrir tu manea, güey. Tu tamal. ¡Ah, la verga! Tu guagolota, güey. Deme una de lengua, por favor. Pero de lengua de perro. No, deme una de cabeza. Con cabeza. Sí, dame un tamal de cabeza, güey. ¡Ah, su tamal! No seas mamón. Uno de ojo y ahí te estás chingando al pobre pinche perro. ¿Dónde se encontraron esa madre, Zeus? A ver, ¿qué tan lejos? Güey. Esa madre la encontraron. Cuenta la historia. Tizayuca, Hidalgo. Que ahí por allá también es famosa la barbacoa. ¿A ustedes les daría asco? Gracias, Barasek, por la suscripción. ¿A ustedes les daría asco comer algo de perro? Porque justo esta parte le estaba diciendo a Tevex antes de empezar. Por ejemplo, nosotros comemos vaca y en la India eso es un sacrilegio. Y allá comen rata, güey. Y allá búfalo comemos aquí, borrego, güey, armadillo, tortuga, güey. Allá veneran a las cucarachas, güey. No, y aparte es de, güey, pregúntale eso a un chino y va a decir, pelito, qué lico. Allá comen murciélagos, bueno, por eso ya sale COVID, güey. Tenemos un compilla chino, Diego Shen, acá en Diego Shen, Mexicali. Saludos. El güey este nos dijo que sí comen perro, pero solo en los lugares así como que bien alejados de Dios, o sea que es como aquí que echan carrilla de underground, de que comemos alacranes o chingaderas y que es algo realmente muy extraño, pues que ajá, así igual lo de los perros allá. Dice, sí, no te voy a negar que sí, se sabe, pero no es como que todos los chinos comen perros o todos los mexicanos comen grillos, o sea, es nomás así como que una idea que hay, pero pues sí, está bien raro ese pedo. A ver, una pregunta. ¿Qué es lo más raro que has comido tú, niño? No sé, güey. Yo como puras cosas bien normales. Dice, una Coca-Cola y unos rufles. Tu guajolota, güey, con champurrado. Dice, bueno, de aquel cabrón. Eso es lo más puto raro que he comido. Es una combinación de sabores, no mames. Yo les voy a confesar algo antes de dar mi punto de vista. A ver, apenas a ver. La semana pasada, y no me lo van a creer, la semana pasada me chingué mi primera guajolota. Tantos pinches años viviendo aquí y nunca me había chingado una guajoleta. Y me chingó una guajolota de tamal oaxaqueño. Y eso porque mi esposa sí es bien fanática de los tamales. Pero honestamente dijo, yo quiero una torta. Aquí me duele, güey. Yo tenía hambre y dije,
chingue su madre, a ver a qué sabe. Pues me eché una guajolota de tamal oaxaqueño y me encantó, de verdad, exquisita. Ahora que vengan acá el Team Nochecitas, los voy a llevar al puesto acá. No tan atascado. Pero pregunta, a ver, está la guajolota es el tamal con los dos bolillos, güey, con el pan, güey. Pero aparte existe otra guajolota donde le echen mayonesa o le echen alguna salsa o algo así, güey. No lo sé, mayonesa no, crema. O algo para que el bolillo no te el bolillo ahí recién sacado, güey, así, mames, güey. De hecho, normalmente le echan crema y queso rallado. Bueno, eso se escucha mejor, güey. No, pues esa ya sale guajolota con chilaquiles, güey, no sé, güey. Vale, ¿saben cómo a chilaquiles? Ah, la torta de chilaquiles está rica, güey. Fíjate que ahí les va. Yo sí les voy a dar mi punto de vista acerca de este tema. Y yo considero que esto no es nuevo, Zeus. O sea, esto no es nuevo. Ya aquí realmente, pues ustedes saben que han dicho que, por ejemplo, hay tacos de suaperro, porque es la realidad, o sea, y aparte... De gato también, güey. De gato también, y hay otra, o sea, por ejemplo, muchas veces, yo creo que más de uno, yo no lo sé, honestamente, pero yo creo que más de uno hemos comido carne de caballo, como tal. Sí, yo sé. O sea, y eso porque la carne de caballo es más suavecita que la carne de vaca, según esto, entonces... Pues básicamente ahí a lo mejor igual y quién dice que pues no la cortaron, no la pusieron a cocer y órale güey, chingues unos taquitos de caballito, que diga de suaderito y finalmente pues a lo mejor sí ha pasado, ¿por qué? Porque son carnes más económicas de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que esto no es nuevo, yo creo que en algún momento a lo mejor hasta hemos comido algo así ya. Ah, claro. Algo de eso sin carne saberlo, humano. ¿No? Y es que la realidad es de que pues yo creo que si uno se come una vaca, posiblemente, yo creo, y un caballo, yo creo que no hace daño el comerse tal vez a un perro o un gato. Búfalo. Solamente la situación, eso, mira, búfalo, cocodrilo, o sea, aquí se comen hasta los cocodrilos, las iguanas, o sea, caimanes. Han sido el caimanes. El lagarto, güey. O sea, el lagarto, güey. Entonces, la entonces verga, te pones a pensar... Te pones el cabrito, a pensar que sí se oye Kratos, el cabrito, capista. Exactamente, o sea, el borrego. O sea, las jugarachas del mar, ¿cuáles son los camarones, güey? Camarones. Los camarones, cangrejo, langosta, güey. Incluso nos comemos los camarones cagados, o sea, y les voy a decir por qué cagados. Los ahí les va, ahí les va, incluyo, güey. Ya también. No sé quitarle esa madre, güey. Fíjense. Mi esposa en cada año, o sea, nosotros sí, bueno, no ella, desde luego, yo y mis hijos somos muy devotos a siempre hacer fiesta en el Super Bowl. Siempre en cada Super Bowl, antes cuando llegaba el Tom Super Brady, domingo. Ajá, antes cuando llegaba Tom Brady, pues era puta o poca madre, ¿no? Pero bueno, ahorita pues ya de todas formas ya se quedó eso de que cada año nosotros hacemos una comida chingona, luego compramos tacos o luego compramos camarones, pero regularmente nos gusta comprar en la viga camarones, compramos 3, 4 kilos de camarón, compramos pulpo, compramos ceviche, wey. Y mi esposa lo prepara todo bien sabroso. Entonces, ¿por qué allá en la viga? Pues porque es más barato. Pero mi esposa sí es muy dada a ver las cosas y estar viendo mucho en el internet y estar viendo recetas y comida y qué hace bien y qué hace mal. El chiste es de que, ¿qué creen que cada año ella, el camarón, o sea, lo compra según esto ya pelado, ¿no? O sea, no lo compra así entero, sino ya el camaroncito como se lo venden a uno, ¿no? Pero que creen que en la parte de en medio trae una tripita. Una tripita. Esa de atrás, como tripita. Ajá, negra, en el lomo. Negra, un hilo negro, güey. Esa tripita como tal es suciedad. Entonces, es caquita, es caca, güey. Ajá, sí, Pati. Sí, la neta sí, o sea. Y pues dice uno, caca Babur. Sana, ¿no? Pero al hecho de todas formas comértela, o sea, cuando uno no sabe, dices, es parte del camarón, ¿no? Y ahora que uno sabe, dices, no mames, qué pinche asco. Es lo que te enferma, Mike, es lo que te enferma. Ajá, entonces mi esposa lo que hace es de que empieza a pelar todos los camarones, o sea, esa mera, así mera, Tevex. Eso mi esposa se lo quita completamente y lo vuelve a lavar el camarón. Güey, yo lo he intentado quitar, güey. No mames, la quita y se rompe y se queda esa madre, vea, chinga su madre, güey. Es que lo tienes que hacer con las manos, Tevex. Lo tienes que hacer con las manos. No, ¿sabes? Lo he hecho con las manos, lo he hecho con un cuchillito delgadito, lo he hecho con un palillo, un mordadientes, güey. No me sale, güey. Hay gente que sí le sabe sacar esa madre limpiamente. Sí, yo, la neta, no he podido, güey. Yo según, güey, cuando ya se cocina y todo. Es como cuando agarras el agua y la hierves, le quitas la suciedad, güey. Yo pienso, no mames, quizá ya con aceite cocinado esa madre ya no te hace nada, güey. Yo pienso, güey. No, ahí te va.
para quitarle esta parte, se recomienda mucho el camarón crudo. Ajá, eso es en crudo. Y, agarra, eso es y en agarras crudo. Un tenedor, le quitas la cabeza, le metes una patita del tenedor y sale completo, güey. Debería. Así lo vas, así lo vas aquí, sacar. A mí me ha pasado que se me rompe, güey. Porque aquí estos camarones ya se ve que están pelados, ya están hasta cocidos, y quitarlo es más difícil. Los tienes que lavar. Sí, porque ya se adhiere más. Se adhiere más. Se adhiere. Sí, o sea, y eso, por ejemplo, cada año lo hace mi esposa. Y yo también pues, le ayudo, porque si es un chingo, o sea, 3-4 kilos de camarón es una madriza ahí, o sea, estarlo haciendo. Un putero, güey. Pero la verdad es de que ya comes limpio, ahora sí. Pregunta al Cariano. Muchas veces, mándeme. Si ustedes, por ejemplo, ustedes revisan esa madre cuando van a comer camarones, ¿o les vale verga? ¿Qué crees que yo no lo revisaba, Tevex, porque no sabía qué era? Y eso es a veces el poder de la ignorancia, de que te valga madre y de que te lo comas y de que no te pase nada. O sea, porque si te dicen, ah, no mames, vas a comer carne de perro, o ¿qué crees, Tevex? Estás comiendo carne de perro. A lo mejor tú ya dices, ay, güey, me va a hacer daño. Pero si te lo comes sin saberlo, güey, pues tú piensas que es de borrego al final del día, güey, ¿no? Y si nunca te dicen que es de perro, pues no te va a pasar nada, güey. Pero igual con el camarón, güey. O sea, con el camarón es lo mismo. Pero a ver, años... Es que ya me pusieron a dudar porque... Es que por acá hay una hamburguesa que me gusta que le echan camarones. Pero no mames, no voy a estar levantando la tapa y andar viendo camarón por camarón, güey. Pues así cómetela, ¿te ha pasado algo? Pues no me ha pasado nada. Y la neta a mí me vale verga, güey. A mí no, güey. Por eso le he preguntado a ustedes qué tan... Pero, exquisitos son en ese aspecto, güey. Te doy un camarón empanizado, ¿lo vas a revisar, Zeus, o qué? No, pues ya está empanizado, güey. ¿A qué verga le revisas? Antes de que lo digas, ¿puedo agregar algo al camarón? A ver. Ahí te vas. A ver. Nuestro amigo Diego Chen, una vez que estábamos hablando con él, nos contó que había arroz falso. Eso ya lo había escuchado en Tijuana. Arroz que había falso. Arroz de, cabrones, de hecho, como arroz de plástico. Falso. Arroz falso. Oye, este tema está interesante. Y decía, arroz fake. Si ves, si encuentras arroz bien vara, más vara que de costumbre, así de que si está 20 y tantos, y otro está como, no sé, 9, 7 pesos el mismo kilo, esa madre no es de verdad. Y nos dijo algo bien interesante del camarón. También hay camarón de plástico. Dijo, los chinos hacen camarón. Y te lo venden como camarón. No sé con qué le endulzan, le hacen el desmadre. Como el denísimo. Pero te lo venden como... te lo venden como camarón y no es camarón. Como eso, las, es pura, eso no van a tener cajita. Como si no fuera tofu, ¿no? O sea, parece... Yo creo que como no lo de la sopa maruchan, al final de cuentas, ¿no? Sí, pues en la sopa maruchan también es de plástico todo lo que te comes. Ese sí, güey. ¿No? O sea, sintético, güey. Pero a ver, cabrones. Receo revista el camarón de la Nissin, güey. Ya llevamos media hora y Mike no nos dijo cuál es la pinche cosa más rara que ha comido. Ándale. Pues no lo sé, güey. O sea, camarones. Pues no, o sea, pues yo como también como Neo, considero comer normal, güey. Pues no he considerado comer nada raro, güey, pero no lo sé, güey. No te lo sé decir, güey. A ver, Tevex, ¿tú qué es lo más raro que has comido? El armadillo, verga, güey, escondí. Y ahora sí que sin saber, güey, porque me decían, a ver, ¿quieres? Son costillas, güey. A ver, güey. Y dije, sabe raza madre, güey, que le echaron. Armadillo, váyase a la verga, a mí esa madre no me gusta, güey. O sea, la neta, no me hallo comiendo ese animalito, güey. No me hallo, güey. O sea, comidas raras, como que la neta, no es decir, como que no se me olvida el sabor de esa madre, ese pinche plástico, güey. Ok. Yo lo más raro que he comido son gusanos y los caracoles. Los gusanos de maguey. Güey, no mames. ¿Saben rico, Zeus? Saben bien rico. Saben a chicharrón, güey. Porque, de hecho, yo los compré vivos. Los compré en Hidalgo. Ajá. Y me los vendieron haciendo una bolsita y era una pinche madeja. Güey, yo soy bien asqueroso para esas cosas. Pero quería como que quitarme ese asco, no sé. Llegué y las hice aquí con un... Ándale, así, güey. Eso se ve bien rico, no mames. Se ve bien chido. Güey, ¿sabe, güey? Güey, pinche bolsita me costó como $1,000, güey. No seas mamón, güey. Y yo dije, güey, porque pregunté... O sea, estando en Hidalgo, pregunté en un pinche restaurante y me decían... Ay, unos pinches sopecitos, como con 5 gusanitos, así, $700. Y yo dije, váyanse a la verga. Y dije, me voy a ir al pinche... Porque era en época de lluvia, güey. Me fui al mercado y todo, y ahí tenía una señora, tenía una cubeta
Y le dije, ¿cuánto me vendes? Y una bolsa así, ta, ta, tan, que eran como 250 gramos. $1,000. Y yo dije, ah, la verga, pero pues, órale. Llegué y los hice así, güey. No mames, güey, sabe a chicharrón, güey. Ni que fuera... Ya el pinche Zeus ya se sentía caviar, Pumba, güey. León, güey. No, el mames, caviar, güey. Ya me sentía Pumba, güey. Jugoso, pero sabrosos. Jugosos, pero sabrosos. Güey, ni el Zeus es el timón y el Zeus el timón. Pumba, ¿no? Ni el caviar, vale. Bueno, es al revés, Benzo. El caviar, fíjate que nunca se me ha antojado probar el caviar. Pero ni, ni probando, eso, wey, esa madre, ¿cuánto poco, vale wey. El caviar? ¿150 la latita, güey? Es caro, güey, es caro, güey. Pero lo pruebas, no. Pero... mames, $1,000 la bolsa de gusano, no mames, no sé, mejor que está aquí en mi probado, casa, güey. ¿Ustedes han probado las angulas? Ah, era la que te iba a decir. Las y angulas ahí... sí las he comido, güey, para que veas, güey. Entonces son angulas, pero las angulas, Mike, son bien pinches caras. Ahorita sí, que dijo Tevez, sí. Una latita de... te sale como en 300-400 baros. Ajá. Wey. Porque una sí, latita de 150 sí. Es, no son angulas, es otro animal, no me acuerdo cómo se llama. Pero las de angulas, güey, son carísimas también. Sí, güey. Yo las compraba en el centro, esas latas, güey. Parece espagueti. Y la neta, están exquisitas las pinches angulas, güey. ¿Qué es eso, güey? Es muy rico, güey. ¿Pero qué es eso? Son gusanos de mar, güey. Son gusanitos de mar. Ah, ok. Y, bueno. Y pero dice... saben como espagueti, así, saben como espagueti saladito, güey. Están ricas, güey, hasta eso, güey. Están ricas. Qué rico, güey. No, yo les voy a dar... se sorprenden del pinche perro ya viendo lo que comen. Ajá, y yo les voy a dar unos tips. La carne de borrego es más grasosa que la de perro. Nunca he comido de perro, pero es muy grasosa. Y una recomendación que nunca falla. Cuando vayan a comer barbacoa, algún pinche helado, normalmente siempre el taquero tiene el cráneo exhibido. Ah, sí, siempre. Lo que estamos haciendo hoy es borrego y aquí está el pinche borrego, la mames, cabeza. Neta. No, mami, acá güey. No lo tienen, güey. Aquí no es muy común, aquí no, no es común. Ya, ya, así te, güey. Pregunta ignorante, Zeus. ¿El cráneo peludito o el cráneo más no, no. El esqueleto, no, ¿cómo? Cabeza. La cabeza, güey, ya desde, o sea, sin piel, sin nada, güey. Ya. Ah, o sea, wow, sí. Güey. No sé, como no, la del perro, güey. Es que acá no nunca lo he visto eso. Y a veces ya también te la dan, bueno, lo exhiben, pero ya partida, porque le sacan los sesos, le sacan los ojos, la lengua, toda esa madre. Unos taquitos de lengua. De hecho, ¿sabes dónde yo siempre de como barbacoa, Zeus? ¿Dónde? Ahí donde, cuando fuimos con Brody. Ok. Cuando vinieron acá las maderas, ¿te acuerdas, güey? Está muy rica. De hecho, voy a decir algo que quizá todo el mundo se va a reír y va a decir. Pinche Zeus, ¿saben de qué tengo ganas de probar? Las criadillas y taco de crán. ¿Qué es eso, güey? ¿Taco de qué? De alacrán. De crán. ¿De Adrián, güey? No, criadilla. Ni ido por las criadillas, güey. No, espérate, las criadillas son los huevos del toro. Ah, cabrón, no, pues andas con todo, güey. Andas goloso, Y el taco goloso. De crán. Esto es verdad. Ajá, y el taco de crán es el pito del toro hervido. Ah, golosín, Bellolindo, le dicen. Goloso, goloso. Pinche golosín. Sin saber. Le dicen sin saber qué era, güey. No se me antojaba ahorita nomás de verlo, sin saber, güey. No, ahorita ya se le antojó a este güey todo, güey. No, pero, no. Mames, dame tres kilos. Dame tres kilos, por favor. Pero yo sí soy muy dado de eso y grabar. Déjalo, güey. Chapulines con limón, no mames, esos botanas así de... Oye, güey, tú has comido chapulines, güey. ¿Si has comido chapulines, Zeus? ¿Y qué tal están, güey? Más rico del mundo, verga. Depende, a mí me dan asco, güey. Bueno, no los he probado. La hay verdad, unos no lugares donde ya te los venden casi con chile, piquín y limón. Y cacahuate, güey. ¿No? Pero allá sí solitos. De hecho, yo inclusive hace ya muchos años por aquí había como bosque antes de que hubiera un putero de casas. Y yo iba a agarrar chapulines, güey. Y esos chapulines les quitas las patitas y los pones en aceite y te los comes. No seas mamón, güey. Saben ricos, Mike. Saben ricos. O sea, probablemente por el animalito te dé asco, pero sabe muy rico con cacahuate, limón, chile. No, no te pases de verga. Pero yo creo que para acabar ese tema del perro, güey, yo creo que ojos que no ven, corazón que no siente, güey. Sí, ya. Sí, tal cual. Yo creo que bien resumido, güey. Muy bien resumido. Ahí está. Ahora sí, vámonos con el otro tema que era según el primerito y se volvió viral en redes hace unos cuantos días, casi a principios de la semana pasada, que un museo, bueno, creo que era un museo, era un zoológico, puso una imagen de una Neandertal, pero utilizaron una foto de alguien muy famoso que ya después se volvió viral
decían, no mames, ¿por qué ponen a Shakira? Y el museo decía que no es Shakira. ¿Tú qué crees, Nio? ¿Sí es o no es? Sí es, güey, se nota. Claro que es no, es inteligencia artificial, es una inteligencia artificial, sí, que deformó la imagen, güey. Ajá, güey. Y así de, no se pasen de verga. Luego todos, eso lo mandó a hacer Piqué, hijos de la chingada. Sí, que no, güey, si qué. Parece un orangután con pelos, güey, no, Maruchan, güey, no mames. ¿Saben a quién se parece? A la película esa de DreamWorks de los cavernícolas, ¿cómo se llama, güey? Crocs. Ándale, se parece a la mona esa de Crocs, güey. Sí, güey, no, eso no es verídico, güey, eso no es de Dios, güey. Ya no, yo ya no iba a decir nada porque en cuestión de cosas exóticas yo diría, pues no se ve tan Neandertal, Está muy trompuda. Es una mujer de Cromañón. Muy narizona. Cilantro. Pero pues lo único que hicieron fue poner la imagen así, o sea, la agarraron para acá, la deformaron, güey. Le ensancharon la nariz y y le juntaron cejas. Y ya. Pero no se pasen de verga. ¿Cómo nos veremos nosotros como Neandertales? Ah, bien chingones, de seguro. Bien chingones, bien. No hay mucho cambio necesario para empezar. No, me ponen sin gorre, ya estuvo. Frentón, güey. Ahí está. Pero a ver, ese era el primer tema. Hay más temas. Temas rapiditos. Justo hoy se cumple el aniversario luctuoso de ¿qué es? Gustavo Cerati, sí. Gustavo Cerati. El ex vocalista de Soda Stereo. Y yo tengo que decir aquí algo. Yo muchos años le hacía feo a Soda Stereo. Se me hacía como que, muy comercial, a mi puro grupo underground y no sé qué. Bienvenation y la madre. Bienvenation. Pero ¿sabes desde cuándo me empezó a gustar un chingo y lo empecé a escuchar mucho? Desde la película de Blue Beetle. Porque justo poser, raza, es poser. Soy poser, pero justo hay una parte en la película donde, no sé por qué, pero yo dije, aquí quedaría bien verga esa canción de Nada Personal. Y pum, güey, la pusieron y yo dije, no mames, güey, queda bien verga esa canción allí en esa parte, en esa escena. Y ahí dije, ok, les voy a dar, porque también tengo amigos que son hiper mamadores, güey, de Cerati, así de, no mames, no, Dios, y no sé qué, Saúl Hernández, pendejo, que no sé qué, y siempre hacía esa parte de, demasiado comercial para mí, y ahorita los estuve escuchando y todo, y la neta sí están bien chidos. Tienen buenas canciones, también él estando ya solo, bien curadas. Que de hecho se vuelve viral cuando tiembla. Porque si no, ponen la de Chicoche, ¿dónde te agarró el temblor? Ponen la de Gustavo Cerati, la de Soda Stereo, de cuando pasa el temblor. Otra cosa que también justo estábamos hablando la semana pasada y que también estaba por aquí Jika, era de las aguas residuales de Japón, que ya la soltaron. Quizá vaya a haber pedos más adelante por eso, porque todos los demás países están restringiendo que los barcos comercio, japoneses, ¿no? Comercio. El comercio. Y hay un video, ahí por ahí te ves en la carpeta de, creo que son videos, de una animación que hicieron de cómo va a afectar las aguas residuales el mundo. Y güey, ya las ve uno y dice, pues no solo Asia, güey, más bien están contaminando todo el puto planeta. Llegan hasta México, güey, todas las aguas que van a soltar. Se ve cabrón esa parte así de justo ese, así de tarará, 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 y dices tú, no mames. Que también se me olvidó esa parte. Justo ahorita que pasó este mame, Nio, salió otro mame que decía, los Simpson lo volvieron a predecir. Porque debido a esta parte de las aguas contaminadas que está sacando Japón, el primer ministro de Japón salió y dijo, no hay pedo, miren, yo voy a comer pescadito y voy a comer pulpito de las aguas. Y dijeron, los Simpson lo predijeron otra vez, como cuando el señor Burns se come el pescado de tres ojos. De tres ojos. Y ahí lo ves al cabrón así bien serio cortando el pescado y dice, miren, rico. Y dicen, hijo de su puta madre. Pero ahí está, cabrón, pinchas animaciones. El cagadero que se hace.
¿qué otra madre rapidita había aquí como tema? Ese es un tema largo. Bueno, este podría ser tema corto, que justo lo estábamos hablando antes de entrar. Murió Stephen Harwell. Seguramente muchos están de luto, pero no por el vocalista, sino cuando les dicen que falleció el vocalista que cantaba la canción de Shrek. ¿Cómo iba, Neo? ¿Cómo iba? Hey, now you're a rockstar. You're a... Copyright, nos pelas la verga. Ajá, ese cabrón. Que hay un remix bien chilo que en toda la canción nomás dice, ¿quién sabe qué? Coming to the downtown, coming to the downtown. Toda la canción lo repite. Estaba bien joven, ¿no? Era este... 56, creo. 56 años. Estaba bien conservado, güey. Smash Mouth. Exactamente, Smash Mouth. No manches, en 1967. Ah, yo pensé que era más joven. Tenía 56 años. Estaba conservadito, Mike. Estaba conservado, güey. Pero, por ejemplo, yo le dije a Tevex, no mames, se murió Steve Harwell. ¿Quién? ¿Quién, viejón? ¿Quién? Güey, el que canta la de Rec. ¡Ah, no mames! ¡No te pases de verga! A ver. La canción de Chuerk. Mira, a este cabrón creo que le pasó lo que nos pasa con muchos artistas. Dejamos de verlos durante un buen tiempo y pensamos que siguen igual. Porque si nos ponemos a pensar, este güey pegó como en los 90 y algo, 99, como 2000. A principios de los 2000. 99, más. Ajá. O menos. O sea, ya pasaron 23 años, güey. Si tenía 30, ya tenía 50 y algo. 56 años, se murió de 56 años. Ah, sí. Pero nos quedamos con la imagen de él de los 30. ¿De qué se murió Zeus? Ya traía complicaciones, me parece, renales. Ah, qué mal pedo. Creo que despertó, bueno, más bien ya no despertó. Saludos, ¿no? Creo que es lo que dice. Saludos, el último Vaporeon Virgin. La verga, un nuevo... hay noticias raritas. Hay otras que... Esta la podemos mencionar aquí porque nos quedan 7 minutos. Pero también hoy se volvió viral que... ¿Cómo se llama este güey? El de RBD. Cristian Chávez. Cristian Chávez se volvió viral. El vampirito. Porque el vampirito, dice Mike, salió cantando así en un concierto de RBD. Y salió la Asociación Mexicana, ¿cómo se llama? Tiene un nombre así como rimbombante, pero es la Asociación Mexicana de Charrería. Diciéndole, hey, si te vas a poner el traje de charro, pórtalo con dignidad, no hagas esas... Lo voy a decir a tal cual así, aunque se enoje YouTube. No hagas esas puterías. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por el color o por los zapatos? Porque los zapatos se ven terribles, güey. Son tenis. Ahí voy a agregar a lo del Zeus. También salió... una respuesta a esa queja que se hizo viral, que decía, para empezar, la asociación no sé qué de los charros que tú mencionas no existe. Es okay. Vamos a suponer, es la Federación la Charra Federación. De algo, un decir, o sea, nomás es porque no recuerdo los nombres exactos, pero es diferente. Y dice, las únicas reglas son tal, esto, el otro. Y dice, no hay algo que ellos puedan reclamar, más que justo lo que acaba de decir el Tevex. Los tenis, qué pedo con los pinches tenis. No combinan, dice el güey. Yo sí lo critiquería. Pero ahí está el pedo. ¿Quién sabe si entonces sea una queja legítima de una asociación de verdad o nomás un vato se la inventó para que... La queja la hizo esta chica que está a la izquierda, que ella hasta puso un comunicado oficial, porque ella creo que es representante de no sé qué mamada, y manejan que el charro de... Bueno, el traje de charro es así como patrimonio cultural de México, y lo que está haciendo este güey es, está malversando lo que se conoce como un traje de charro. Es que aquí te va, Zeus, por ejemplo, ellos siempre han estado... Siempre traen unas modas bien, bien locas, güey. Desde la novela, en sus videos musicales, traían unos pinches atuendos bien locos para tratar de imponer una pinche moda. No, más que nada, cuando estaban en la pinche escuela, güey, andaban con una pinche corbata ahí que ni siquiera estaba cerrada bien el nudo, güey. Una camisa desfajada. Era un uniforme escolar, pero todo dado a la verga. Y cuando siempre salían en sus videos musicales, salían con unas pinches garras que parecían María la del barrio, güey. No es de sorprender que estos cabrones estén haciendo este tipo de atuendo, güey. Pero pues es un mame de ellos, güey. Pero si existe esa federación que dice, ah, pues tienes que portarlo bien, güey. Órale. Pero yo vuelo a que también es nomás criticar cringe. Por criticar, güey. Lo que sí está, sí, o sea,
el traje, pues, ah, pues es rosa, güey. Pero sí, los pinches tenis ni le van, güey. O sea, ahí sí, tache, 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 güey. Pero de ahí en fuera yo no veo tan mal el rosado, güey. Porque puede, wey, o sea, porque lo usa un hombre. Parece de Barbie, güey, parece de Barbie. Pero si lo usara una... Si lo usara una mujer, si lo usara Lucero... No, Lucero no, güey. Si lo usara otra cabrona, güey, no estaría mal, güey. Yo creo que aquí lo que le están criticando es los pinches tenis, pero... Es cuestión de subirse al mame, güey. ¿Sabes a quién también criticaban pero ese, mucho? Pero ese güey es abiertamente gay. Ese güey sí es abiertamente gay, puede usar lo que él quiera, güey. Pero, esposa, ¿sabes también wey? a quién criticaban mucho? A el Potrillo. Que decían que no podía vestirse así un hombre tan metrosexual de charro. Y tú decías, ya no mamen. O sea, el Potrillo es vampirito, güey. Pero... Ah, sí, el Potrillo es súper vampirito. De closet, güey. Este no. Ah, sí, este, otro de closet. Este dice, este es no, pues yo sí soy, güey. Yo me puedo vestir lo que yo quiera, güey. No le está faltando el respeto de repente a nada, güey. Chécate. No. Por ejemplo, chécate. Si, por ejemplo, en lugar de las hojitas doradas, güey, tuviera puro pinche pito, güey. Órale, que gente lo que quieran, güey. Pero no, solamente quiso... Debe sus mamá. No, un charro porque... así con botonadura. Imagínate la descripción. Traje de charro, color rosa mexicano, con botonadura de pitos en plata pura. ¡Ande, cabrón! Pues sí, pero aquí nomás lo único que hizo fue poner esos horribles tenis con ese color todo chillante. No combina, pero bueno. Parecen tacones, güey. Eso y parece como... tacones, güey. No, son Converse dorados, horribles, güey. Y se ven como que son dos números más grandes que su talla, güey, aparte. Es imponer una moda rebelde, güey. Es que Dan regresa, no. Es un reencuentro de rebelde, güey. A ver, vas, Nio. Que por cierto, antes, espérame, Nio, Tevex es muy fan de Rebelde, yo no me sabía esa. Se aventó toda la pinche serie. Pero lo que dicen ahí, no está incumpliendo nada porque no está de charro, o sea, no está de mariachi, más bien, de haciendo la de mariachi, ni representando, ni nada. Se vistió como charro y ya. Se vistió entonces, como se le dio su pinche gana. Exactamente, como charra, ándale. Charra, a lo mejor se pueden charra, checar, ¿no? A lo mejor les puede arder. O sea, fíjate, en la foto pues está... No está en un... Hasta el sombrero parece... reglamento. El sombrero parece como de esos que están en las ferias, güey, que les ponen a los changuitos. O sea, en la foto está... Sombrerito chiquito, güey. Debe ser más grande, ¿no? Sí, güey, parece de esos changuitos sí, cilindreros, güey. Está muy pinche macetón, a lo mejor. Y fue el único que se vistió así. El charro y la charra, poco no. O fueron todos... Quién sabe, pero por ejemplo, yo estaba viendo también otra foto, güey, donde él trae una imagen, de la Virgen María con lentes, güey. Y ya la gente de, nada mames, ¿cómo con crees? Con la morenita no. Con la morenita no te metas. Pero ahí es cuando uno dice, no mames. Yo también ahí creo que se ve ridículo, sí, pero pues es su pedo. Imagínate, sí, Zeus. Ellos vestido de mezclilla, uno vestido de mezclilla, otro vestido de no sé qué verga, y este así, güey. No, pues no mames, güey. Pinche loco, güey. Imagínate que empezamos nochecitas y llego yo vestido de charro con un sombrero así de esos de feria, güey. Que me dijeran, ¿qué pedo tu traje, Zeus? ¿De aquí vienes? ¿No es Halloween, güey? No, ando de charro, güey. Ando de charro, charro aliade. Esos cabrones ni tienen canciones así, güey. O sea, yo creo que es así como que tomárselo a la ligera, pero bueno. Oye, en el especial de 15 de septiembre, Zeus, hay que salir con bigote y con... Bigote rosa. Y hablando del 15 de septiembre, güey, justo hoy prendieron la iluminación en el Zócalo, ahí por si quieren irla a ver, pero regresamos ahorita regresamos. Sigan viendo. Sí, sí, todo, sí, temas bien, sí. A ver, otro tema rápido,
que también se volvió mame. Esta semana fue la inauguración del Tren Maya. Y justo en la inauguración del Tren Maya quedó atorado una pinche hora y arriba iba el líder supremo, güey. Y así como que no hagan ruido todo, pero no pasó quedaron nada. Quedaron varados una hora y está muy apresurada esta madre. De hecho, apenas fue como que el recorrido presidencial, porque el recorrido ya en forma va a ser hasta diciembre, güey. Pero pues son esas pinches ganas de treparse al mame y decir, ya lo inauguré y ta verga. Estaba viendo los precios de esta madre. Va a ser más o menos como las pirámides de Teotihuacán. No sé si ustedes lo sepan, pero para el nacional tiene un costo. Y para el extranjero es como 5 veces más, güey. Es decir, yo también me sabía que para el local, para que el que es de ahí es de ahí. Para el local, casi regalado, güey. Casi regalado. Ajá, va a ser lo mismo. Creo que el local va a ser como 100 pesos, pero te lleva como a 3 estados, güey. Uh-huh. Y ya para el que es del país sale como en 600 pesos el viaje. Uh-huh. Y para el extranjero casi salen 3,000, güey. Dices tú, ah, verga. Qué bueno que Oye, tengo soy nopalpense. ¿Ya hay tiempos más o menos de cuánto me tardo en llegar de Peapa o todavía? Todavía no lo he visto, pero sí son horas. Básicamente puedes recorrer todo el sur del país como en 6 horas. Todo, güey. Desde Yucatán, desde Mérida hasta Veracruz. Ah, cabrón, no, pues eso está genial. La 4T avanza, culeros. ¿Cómo de que no? Arriba, líder supremo, hijos de su puta madre. Dice TVX. Amén. A la verga. Dice, a ver, Seu, riesgo potencial de esta madre que se descarrile. Como Monoriel. Monoriel. Pues quién sabe. Seguramente yo creo que por el peso. Cómo está construido, no va a tener que estarse manteniendo algo. Ahí sí no te sabría decir, güey. No soy ingeniero. No soy experto en trenes. Soy experto en trenes. Soy experto en podcast y en temas de comer perro. Dices, por ejemplo, recorre el sureste en 6 horas. No mames, pues conviene más irse en esa madre que en irse en pinche carro, por ejemplo, a Mérida, güey, a Yucatán. O en avión, güey. Y está bien fea la carretera. De aquí de Tabasco a Mérida está bien culeada la carretera de este lado, güey. Ya pasando Campeche, ajá, ya está bien bonita, güey. Digo, mejor me voy en esa madre, güey. Ya ven, uh-huh, cómo si la 4T es muy buena y va avanzando todo para bien. Te ves que le caga al líder supremo. Y se caga con ese, güey. Dice viejo puto. ¿Cómo no se cae, güey? Se le voló el piel y güey, la verga, güey. ¿Cómo no se lo cargó su puta madre? Dice. Pero hablando también de otros transportes, híjole, este tema lo puso Tevex y yo le dije, sí va a venir. Ah, cabrón. Porque se volvió viral. ¿Cómo se llaman estas fiestas, niño? Donde es para adivinar Baby shower. No, el baby shower es para darle regalos a la mamá y para, ajá, el futuro bebé. Ajá. Es la de revelación de género, ¿no? La que dices. Ah, sí. Hace lo mismo, güey. Es casi lo mismo. Se supone que en el baby shower no está el papá. Puras amigas, la mujer. Sí, en el otro sí es la familia. Puede decir, bueno, sí. Pero ahí te va. A mí me ha tocado estar en baby shower donde ya hay hombres. No tiene nada de malo, güey. O sea, pues más son a la mamila, el pañal, pues ya, güey. A mí alguna vez en un baby shower me pusieron un pañal, güey. Hijos de puta. Yo pensé que ibas a decir que te pusieron la cola, güey. Aparte, sí, póngale la cola al asno, ¿no? Pero se volvió viral. Esto pasó, me parece que fue en Sinaloa, en Culiacán. Estaban haciendo una fiesta revelación de género y pasó esto, güey. Y se le doblaron sus alitas y se fue a la verga. Ya sé cuáles. Y estos cabrones ni cuenta se dieron. Hay unas fotos de que se fue a embarrar como a 3 casas más adelante. Se hizo mierda el avión. No hay supervivientes. Solo iba uno y murió. Ajá, solo iba uno y murió, pero ya es una noticia mundial. Ya, desgracia. No eres mamón, pinche Chaigoy. Perdón que interrumpí, pero no estoy volando, estoy cayendo con estilo. De hecho, estaba planeado, ellos creyeron que eran efectos especiales. Porque hay otro video TEDx justo allí que también se hizo viral.
en Rusia, una gente intrépida dijo, está bien verga, Rápido y Furioso, yo quiero volar con mi carro de edificio a edificio. Y el güey subió una como Caribe o no sé qué chingados era a un quinto piso de un edificio y dijo, lo voy a hacer volar y todo, y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. La estupidez humana. Sí, creer que la fantasía era... No, chécate esto, tío, chécate esto. ¡Refunde su puta madre! ¿Sabes qué es lo cagado, güey? ¿Sabes qué es lo cagado? ¿Sabes qué es lo cagado? Que el güey no se murió y salió caminando, güey. O sea que, en cierta forma... Es que no fue, no fue tan duro el accidente, güey. Güey, cáete de 5 pisos, cabrón. Sí. Pero, pero estuvo en el carro, güey. Pero estuvo en el carro, güey. Pero ve cómo sale, güey, ve. Pero yo creo que le... Es que chécate. Pero está fresco del madrazo, güey. Bueno. Ahí donde se pegó... No salió ni rengueando, güey. Ahí donde se pegó, se pudo haber roto la madre, güey. Ahí donde se pegó, güey. Pero la caída. Estás cayendo de 5 pisos desde un carro, güey. Pero es que está dentro del carro, güey. Está dentro del carro. Amortigua la caída. Es física básica, no, eso. ¡Ah, sácate a la verga! No, güey, pinche. Cáete de fundillo, güey, desde dos metros, ni siquiera 5 pisos. Si se ve la caída así normal, sí, güey. Pero es que obviamente el coche, el pinche así donde estaba sentado, amortiguó un poco la caída. Si ven ese video bien. La neta, yo creo que estuvo mal, de alguna manera estuvo mal calculado. Está todo mal, no mames, está todo mal, no hay nada bien, güey. Te pones a ver la rampa, hubiera estado más adelante y no hubiera estado tan curviada, sí pasa, güey. Sí. O sea, estuvo a nada de sí pasar, güey. Pues ve, güey. Pero le faltó velocidad. Güey, es que pinche coche también mierda, güey. No, se hizo mierda, pero sí pasaba, güey. Sí pasaba, el problema pero era la rampa. No lo hagas, Mike. Pasaba con un coche más rápido. Esta sección no es, es para que ti, güey. Yo sí lo hago. Chéquense, güey. De entrada el pendejo no sabe manejar, güey. Nada más que chéquense cómo se le va la llanta, güey. Ve. Güey, chéquense. Ahí va bien. No, es que también el pinche carro va como brincando antes, o sea, en vez de que vaya tendido. Porque no es un coche perfectamente hecho para ese tipo de cosas, güey. No, pues no mames, parece coches especiales, güey. Pero ahí se ve falso, como dicen ahí. Ese coche es del que hablamos hace 8 días, el chino, güey. Yo creo, güey, ese 20,000 pesos, güey. No, güey, jodido, güey. No arriesgas la vida en una caída por muy chingón que tengas la amortiguación, diría Tevez. Güey, eso sí te puedes matar, güey. Porque se pudo dar un vergazo arriba y se sale del carro, güey. Y a ver, cabrón, cae 5 pisos. Yo pienso que ese putazo que se dio sí era para que se casi matara, güey. De ahí en fuera, sí, la caída, como el coche no dio vueltas o el coche no cayó de cabeza, pues amortiguó la caída, güey. Yo así lo veo, güey. Más bien choca en la pared, rebota y cae de frente. Ahí en el choque en la pared donde se había roto la madre, güey. Se cagó el güey y volvió a nacer, cabrón. Pero es que sí estuvo... Yo creo que sí se hubiera podido, Zeus, si la neta, hubiera tenido más vuelo y la rampa no hubiera estado tan culera. Me faltó ver Rápido y Furioso. Sí, es que también, sí, ¿para qué la hacen? Es que le hicieron como, güey, claro que donde quiere subir ahí pierde velocidad, güey. Ve cómo va botando esa chingadera, güey, y de repente... Y todos, o sea, no mames, se yo mató. Yo sí paso. Se mató Loreto. Sí, a huevo, tú sí pasas, Mike. Dame, no, leches a verga. La madre, güey. A ver, ahora, cambiando de tema, al menos escabrosos, pero también escabrosos. Justo esta semana se volvió también viral, porque en Las Vegas acaban de poner unas nuevas leyes para todos los habitantes. Hay algunas que suenan muy bien, otras que suenan medio raras y otras que suenan muy llamativas. No vienen en el temario, pero se las voy a decir y ustedes me dicen qué opinan al respecto. A ver. Las leí yo, a ver, dilas. No me acuerdo todas, pero... Ok, una regla es: van a ser libre de impuestos biberones, pañales, condones, pastillas anticonceptivas y toallas femeninas. Qué chido. Menstruación, ¿no? Las ondas de menstruación. Ajá. Eso está muy bien. Primera necesidad, güey. Eso suena bien chingón. Son primera necesidad. Excelente. Otra es, van a prohibir espectáculos de drag queens en frentes de niños. Qué bueno. Eso también está decente, porque algunos sí están subidos de tono. Drag queens son las que se visten así todo como gatas, ¿no? Ajá.
Está bien. Sí, bien exagerado, maquillado. Van a prohibir también la venta de libros con temáticas sexuales para menores de edad. Muy bien. Explícitos, ahí decía, muy, son algo explícitos. Bueno, explícitos. O sea, el chingue ahí no podría vender sus libros en la primaria, güey. Sí, sí, pinche chingue, ni pedo. Ya perdió chamba. A ver, pues, ¿cómo ya no entendí? O sea, ¿van a prohibir libros? O sea, educativos, la venta de libros que estén muy, muy explícitos en cuanto a sexualidad. ¿Como 50 sombras o otra cosa más puerca? O cosas más puercas, güey. Ah, ok. ¿Está bien? Y también de la otra que me acuerdo, y esa me llamó mucho la atención, güey. Y esa yo creo que la deberían de aplicar en todas partes del puto mundo, güey. Si tú conduces y matas a un cabrón accidentalmente y estás ebrio, y esa persona tiene familia, automáticamente tú te vas a hacer cargo de esa familia hasta que los menores cumplan a la mayoría de edad, güey. Es decir, wey, chocas y felicidades, cabrón, acabas de adoptar una familia. No mames, por pendejo. Está cabrón, güey, si tiene un año, güey. Güey, pues hasta ya. Que crezca. Y si tiene 10 hijos, es de ya valiste verga, cabrón. Y si no tiene hijos, ya te rayaste. ¿Y cómo van a funcionar los seguros, güey? Tienen que cambiar los seguros, güey. Tienen que cambiar los seguros y todo eso, pero esa. Pero es solamente bajo la influencia del alcohol. Del alcohol. Ah, ok. Alcohol. No, Mike. Si va alguien pedo y mata a un cabrón y tiene hijos, es de felicidades, güey. Acabas de adoptar. Yo tomo y todas mis maniobras las hago en mi santo juicio. Porque con una mano, dice Mike. Está bien, está muy bien porque la neta, agarrar un coche bajo el efecto del alcohol es una imprudencia, güey. De Nevada. Las Vegas, es del estado de Nevada. Yo cuando estoy ebrio, manejo despacio, güey, porque sé que no estoy a mi. No, Mike, cuando está ebrio no debería manejar, Mike. No sabes ni de manejar. No sabes ni de manejar. Sabe que mi kid disminuye, entonces dice Mike, nada más le bajo 80. Mira, te voy. Yo te la compro, Mike. Yo te la compro porque también he estado en esa situación, pero por ahí dicen que luego los reflejos de uno no son los mismos, güey. Luego también dicen, esa frase me cae gorda a mí, pero pues me pongo a pensar, un pestañazo, güey, puede pasar muchas cosas, güey. ¿Yo sabes qué pienso, Tevex? Que a 20, 30, son mamadas, 40 dice, de velocidad. Son mamadas. No te matas ni matas a nadie, güey. O sea, te puedes ir a subir no una banqueta, paralítico. Cualquier cosa. No me lo dejas paralítico. Pero, ¿a 20, no 30? A nadie, no, digo, pues no. Nomás lo dejas medio idiota. Pues nada más, güey, pero no lo matas, güey. O sea, vamos, no es tanto, güey. Dice Mike, mejor, a ver, quiero un voluntario. Pero quiero dar un putazo a 15, a ver qué tal lo dejo. Yo ahí sí digo que está completamente bien, porque cuánto cabrón irresponsable, la neta, güey. Se ha chingado algún pobre cristiano, güey. Y con el pinche segurito de cobertura. No, perrito, no pasa nada, güey. O sea, no te van a... Wey, bueno, sí, pero no te van a meter a la cárcel. Pero estamos hablando aquí de la ley esta, güey. Por ejemplo, atropella a un cabrón, güey. Si te ve el dueño, güey, te pone una madriza. Y ya te... Te hacen barbacoa. Pero chéquense, güey. Con el seguro de cobertura amplia, güey. Ya se libran, güey. Pues está bajo el efecto de está drogado, güey. Pero con el pinche segurito, güey, ya no pasa nada. Pero ahorita lo que van a hacer es que probablemente van a invalidar esa pinche póliza. Porque normalmente te dan de 3 a 5 millones, güey. No te alcanza para cuidar a algún cabrón que tenga 10 años a 18 años. Con 3 a 5 millones de pesos no alcanzas, güey. A toda su manutención, según, güey. Ahí está, cabrón. Faltan dos que yo no sé si son reales que te mencionan ahí, pero sí leí. A ver. Una es... que en las escuelas, no sé si en todo tipo de escuelas o solo primarias, que allá no son primarias, no son elementary school, ¿eh? Que va a haber guardias armados. Ah, sí. Y la otra, que cualquier ciudadano ya no necesita permiso para poder portar cualquiera, armas. Cualquiera, güey, cualquiera. O sea, no mames. No, está pedo, está loco, güey. Están viendo que están locos. Ahora no, se va a poner el viejo güey, así, güey. Podríamos ver a Sarumaro en las calles... con una pinche bazooka. Con un cuerno de chivo, güey. Así como uno anda con el celular en la calle, Sarumaro va a andar con un pinche bazooka, tumba aviones, güey. Y normal. ¿Quiere comprar FX Uni Yuki? Le voy a decir a la así, gente. Así. A ver, que no, que quién sabe qué. A ver, culero, ¿qué anda diciendo? Quiero un pinche plomazo, hijo de su puta madre. O se compra una versión de FX Uni Yuki. Y no es delito allá. No va a ser, ajá. Así de huevos, güey. No sé qué pedo, pero sí. Oye, güey, va a ser el viejo este, güey. No mames, va a estar increíble. Dice aquí, Dani Letus, yo necesito permiso en California para portar arma.
a mí también yo debería de ser ilegal por el arma que me cargo. O sea, va a pasar como el capítulo... el pistolón que me cargo debería de ser ilegal. Como el capítulo de los Simpsons, güey, donde el pincho Homero agarraba un arma para hasta para abrir la pinche cerveza, güey, cambiarle el canal a la tele, güey. Güey, esa es una burla, es una parodia de todo eso porque... Es una mamada, güey. Hay estados allá donde necesitas permiso. De hecho, quieren regular mucho que si tú tienes antecedentes de que estás cucu, no puedas comprar. En Las Vegas es de, no, güey, aquí hasta los niños van a poder traer pistolas si quieren, güey. Todas las personas son libres de traer armas, y dices tú. Qué avanzados. Pues es que está cabrón, güey. O sea, ¿a quién se le ocurrió eso? Si de por sí, o sea, ya no vale tu vida ahora. Ahora sí es como viejo este, me das o te doy, o sea... Bueno, ándale, balazo, como en el viejo balazo, este, güey. ¿No? Pero balazos. Sí, no. Allá es, hoy, no, balazo. Allá es a balazos, no abrazos. Simón. No mames, güey, qué raro, güey. La neta, ojalá eso no se haga, güey, porque... Hay otra cosa que está también muy rara. Arma, ¿no? Muy rara, no pasó en Las Vegas, pasó en el estado de Nebraska. Creo que viene en la carpeta TVX de temas rapiditos. Pero se volvió viral. Un cabrón. ¿Tú has sacado a tus mascotas a pasear en carro, niño? Por fuerza, sí, pero no de gusto. Ok, ¿tú, Tevex, has sacado a gato y le has dado un rol en el carro? Y cuando va al médico solamente, güey. ¿Tú, Mike? No. También a mi perro le da miedo, güey, y se me quiere subir en el volante, güey, no mames, es lo peor. Ok, ok, es verdad, porque en el estado de Nebraska salió un cabrón... que sacó a pasear a su güey. El Mike manejando muy el perro. ¡Guau! Maneja bien, güey, verga. Pero no te marca diablo, güey. Yo voy así. Quítate de aquí, cabrón. Vete a la verga. Y el no, perro. Güey, se me encima, güey. Dices, no, güey, espérate, güey. Entonces, sí, el perro, ay, quítate, güey. Yo manejo, güey. El perro con el hocico. ¡Ah! ¡Pase la verga, Mike! Es un pinche husky siberiano gigante, güey. Ese cabrón. No, pero. Pegado en cuenta, el volante, no, según, cuenta, no, que... según eso está prohibido, Mike, que un perro esté así normal en el carro, güey. Debe estar en su jaulita, en su. En el DF ya es yo lo había puesto en el asiento de al lado al güey y valió madre, güey. En su transportadora no hay pedo, güey, pero así normal sí, porque te puede distraer y puedes provocar una matazón. A mí nadie me entretiene en el pinche volante. Conmigo yo manejo ahí con el perro encima de mí, no hay pedo. Pero chécate esto, esta parte de este cabrón que salió en el estado de Nebraska. No, este es otro tema, Tevex. Si quieres, déjalo ahorita para hablar de temas rapiditos. Ok. Déjalo. Okay. Metallica rompió el récord de Taylor Swift. Metió a más cabrones en un concierto. Claro, güey, es Metallica, güey, no mames. Espérate, güey. Pero había alguien en el público que llevó a su perrito. Bueno, que ni tan perrito, es una chingaderota. Y el perro estaba sentado en un asiento viendo el concierto y todo eso. Ya salió diciendo Metallica que no lleven a sus perros a los conciertos. ¿A favor o en contra, niño? En contra. Ah, está raro porque. Que no lo lleven. No lo lleven porque el ruido, güey. Se lo pueden lastimar. El ruido a un perro de eso puede, no sé, ponerlo nervioso, muerde, ataca, güey. Luego, ¿a dónde lo llevas al baño? Y si se caga y se mea ahí, huele feo para el de al lado, güey. Son cosas que. Pues no son, o sea... Que salen de control. A ver, Tevex. Son cosas que salen de control. Sí, no puedes mantener al perro ahí, a menos que ya lo hayas cagado y miedo y toda la cosa, que aguante 4 horas, güey. A ver, Tevex, te voy a hacer esta pregunta. ¿Alguna vez has ido a un concierto masivo? No, güey. Sí, huele a miados y caca. Huele a miados y a caca, güey. Pero ahorita voy a ver a más miados y a caca y de perro, güey. Además, y ahí te va... cuando estás en una parte que todo el mundo quiere estar allí, no te puedes mover, güey. Y antes de empezar el concierto empiezan a llover lo que tú crees que es cerveza, güey. Dices, agua riñón, güey. Pinche cerveza, está bien cara y estos güeyes tirándola. No es eso, güey. Es que lo que se toman lo tienen que sacar en alguna parte. Por eso ir a un pinche concierto de esos es una... Huele, como bien dice Nio, huele a culo, caca y miados, güey. No hay para dónde te... Patas, culo y sobaco. Entonces, ¿cuál es el chiste de llevar al perro, güey? Ni que el perro apreciara la música, güey. No, y aparte es así de... Yo considero que sí está bien también porque los puedes afectar. Es de, güey, se pone nervioso en un pinche lugar que él no quiso estar y el dueño mamón dijo, ay, le voy a comprar un boleto. Y dices, pues no. Aquí yo creo que considero que ellos dijeron, no mamen, señores.
O sea, chéquense, sí, nomás cuando es 16 de septiembre, güey, cómo se alocan las mascotas adentro por los pinches cohetes, güey. Güey, 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 ya lo he contado antes, güey. Yo tengo un perro, bueno, tuve un perro que murió de eso, güey. Le dio un paro cardíaco, güey. O sea, se puso tan nervioso que se estiró así de, ¡ay! Se acostó y ahí quedó, güey, por... Le hacía mucho daño escuchar cohetes, güey. Es que a todos los animales le da miedo a esa madre, güey. Falta ver cómo se va a poner este cabrón del bingo. Porque, güey, ya se va a venir la época de la puta cohetiza y la banda es Neandertal, es Neandertal. Sí, güey, no mames. Agregándole ahí a la nota. ¿Por qué no multan a la gente, güey, que truena cohetes, güey? Se supone que sí, aquí se supone que está prohibido. Se supone que ya no se puede vender, que ya nomás hay medio clandestinos, güey. Güey, aquí cerca tenemos la capital mundial de la pirotecnia, güey. Ahí por donde vive el ex. Tiro por viaje es de, 5 muertos, explotó el puto pueblo. A los 3 días es de, ya abrimos. Dices, güey. ¿Ustedes quemaron cohetes de morros? ¿Qué crees que yo? Yo una vez iba a quemar uno. A mí me estalló una paloma en la mano, güey. No, afortunadamente no me volé un puto dedo ni nada, pero cuando estalló, quedé sordo, güey. O sea, escuchaba así un... Madre, güey. A mí me explotó un cohete así al ladito de la mano porque me decían, aviéntalo, y me dio miedo. A mí también uno, güey. Y apenas lo aventé y tronó. O sea, sentí la pólvora en mi mano, el calor. ¿Y sabes cómo me explotó, güey? De la manera más pendeja, porque yo lo estaba tallando en la pared, güey. O sea, agarré la mechita y la estaba tallando en la pared y volteé de repente. De su madre, güey. Y pinche mano sí me quedó hinchada, me dolía, negra, pero el oído sí me lo reventó. ¿Saben lo que yo hacía? Yo agarraba las carrilleras y para que me duraran más, la deshilachaba, güey. O sea, ahorita podría estar así en el programa de... Y bienvenidos, amiguitos, puro muñoncito, güey. Güey, claro que uno de esos, güey. Agarré, lo encendí. La mecha se acabó en putiza y cuando lo lancé, no me tocó, güey. Aquí enfrente, pum, y dije, no mames, güey. Nomás olía pólvora y dije, ya no vuelvo a quemar a estas madres de ahorita, güey. Si agarro un cohete, es una chispita, un buscapié, cosas, así que no vayan a explotar porque la neta sí da miedo, güey. Tú uno lo avientas y ves que explota por allá, no hay pedo, pero cuando explota enfrente de ti, dices, no mames, güey. Y aparte, güey, chéquense, esto va a sonar muy de viejito, güey. Pero es quemar dinero a los pendejos, güey. Es agarrar un billete de 20, un billete de 50, de 100 pesos, lo quemas, güey. Quemarlo, güey. Exactamente, que haga ruido, güey. Es quemar el dinero. Yo no entiendo a la gente, güey. De verdad, se me hace tan nefasto eso de los cohetes, güey. De verdad, horrible, güey. Yo, o sea, no lo soporto. Actualmente ya no lo soporto. ¿Qué ganas, pero wey? De morro sí era un hijo de la verga, yo. Sí. Solo para agregar a la nota que hacías ahorita de que es el concierto ese llenó, según yo estuvieron con lo que fue Pantera, obviamente sin los integrantes originales. Phil Anselmo, John Five y me acuerdo del otro cabrón. Y estuvo ahí el vato de Aquaman, el Jason Momoa, Dave Grohl y varios artistas ahí, rockerones, pues ahí andaban en el desmadre, o sea, sí jaló mucha gente, mucha expectativa. Jaló ahí toda la banda. Hablando de conciertos, Zeus, ¿te acuerdas de la semana pasada que hablaron de un concierto que nos valió madre? ¿De quién iba a hacer una gira de despedida, güey? Que dije, sepa la chingada quién los vaya a ir a ver, güey. No me acuerdo, no sé, Mike. De los Temerarios, güey. Ah, de los Temerarios. Pues, ¿qué crees, güey? Ahí vas a ir. Sí, vas a ir. No mames. Castigo divino, güey. No mames, güey. Te lo juro que sí, güey. ¿Cómo ves, güey? Yo decía, no, pues sepa la verga quién vaya a ir, güey. 3 horitas después ya tengo mis boletos, güey. ¿Cómo la béisbol? ¿Pero güey? ¿Por qué? ¿Cómo va a estar el pedo ahí, güey? Porque a mi señora le encantan, güey. Hijo, compré 2 boletos, cabrón. Y sí, tú, güey. A huevo, justo lo que pedía. Alan 012, muchas gracias. Muchas gracias por la suscripción, cabrón. No mames, no sabes lo feliz que me siento, güey. Cabrón. Ahorita, Mike, yo creo que es buen momento para hablar de la sección deportiva. A ver, vas. Nomás iba a decirle, yo, hay que hacerle como el Mike. Ay, ¿quién chingado se va a querer sacar la lotería? Ay, ¿quién se quiere volver partner? Y puras de esas, ¿no? Y para que va todo eso. ¿Sabes qué? Ya eres partner, amiguito. Mira, ahora tienes que streamear diario, hijo de tu puta madre, porque el partner no es de gratis. Vámonos rápido, Mike. Temas deportivos. Sí, ¿quién se murió, más Mike? Alegres. ¿Quién se murió, pues, Mike? ¿Qué creen que la verdad es? Espérate, temas más alegres. ¿Quién se murió? Bueno, sí es más alegre que el otro, ¿verdad? Aunque está triste también, ¿no? Pero bueno, pues miren, la semana pasada
se murió un luchador muy joven de la WWE, que fue el buen Bray Wyatt. Bray Wyatt tenía, pues ahora sí que, y lo estaba haciendo la WWE como de alguna manera un ícono o como el nuevo enterrador como tal. Y pues fíjense que la semana pasada, el jueves, falleció de un paro cardíaco. Esto fue debido a que finalmente le dio COVID, y pues le dio COVID en el 2020, pero le afectó su corazón. Secuelas. Y de hecho, pues él estaba luchando y todo, pero por esos problemas tuvo que salir como tal, y al parecer ya lo estaba superando y todo, pero pues bueno, desgraciadamente su corazón no aguantó, murió en su casa, estaba dormido, y pues lamentablemente pues fue una pérdida fuerte para la WWE, con 36 años de edad, demasiado joven. La verdad es de que pues es una pérdida importante, ya que ese era su nombre real exactamente, Windham Rotunda, Bray Wyatt. Y pues ahora sí que realmente pues sí, una pérdida para toda la gente que nos gusta la WWE, pues fue algo bien impactante para todos, ¿no? Porque pues uno no lo esperaba. Y ahí está. Sección deportiva. Sección deportiva. Hay otros temas deportivos rapiditos. Hay uno que por desgracia no podemos pasar imágenes. Bueno, no podemos pasar video. Pero se volvió viral en el fútbol mexicano una expulsión de un jugador que se llama Omar Cepeda. Se volvió viral porque pusieron el VAR, güey, para ver la repetición. ¿Y por qué crees que lo expulsaron, Mike? No tengo idea, güey, ¿por qué, güey? Porque le aplicó un jutsu en el funtillo al jugador del otro equipo. O sea, agarró y le metió así el dedo en el fundillo, así, literal, güey. No seas de hecho, mamá. De hecho, ya estuve checando de eso. No, pero o sea, sí le metió el dedo en el culo, güey, literal. Y de hecho puse el video. ¿Te lo imaginas? Video y sí me marca copyright, pero o sea, agarró, güey, y güey, hasta el jugador le hace así de ¡ay! Y le hace, no, pues no mames, ese güey te está violando. Y el otro, no. Así no, fue la puntita, güey, fue la puntita. No, si nada más le metí el pinche dedo, pues no mames. Y ahí fue el árbitro. Fue el balón, fue el balón, güey. Actitud antideportiva. Limpia el balón. Jugada limpia. Juega limpio. Siente ahora tu liga. Me huele. Güey, y todos en la transmisión estaban cagadísimos de risa porque dice, güey, es que si hasta se ve cómo lo hace ese güey. ¡Ay, su puta madre! Y es, güey, son mañas futboleras que quedaron en evidencia ahí justo en el bar, güey, cuando lo están viendo, le hace, no, sí, güey, sí. Sí le picó el culo, güey. Expulsado. Oye, güey, ¿te imaginas, güey? Llegó el pinche árbitro y le dijo, a ver, ven para acá. A ver, déjame ver. A ver, ese dedo. A ver. No, pues sí, güey. El dedo no, te delata. Y de repente en ese momento le sacó la roja. De hecho, ahora sí voy a, cuando venga Tevex, así lo voy a saludar ahora que vayamos por él. Mil años de muerte, güey. Que me haga, ¡ay, hijo de la verga! No mames. Ah, pues así saludamos los chilangos. Un sacacaca. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tomar agua! No mames, que sí le embarazó, yo creo, güey. Pues pinche shortcito, güey. Güey, imagínate, te meten el short, te meten el calzón, todo, y queda en video, y todavía el otro güey de, no, si yo nada más le piqué el culo. Imagínate que agresión, tenido uña, güey, y le rompe el short, güey. Güey, hay historias que antes en los partidos de fútbol se metían con alfileres y te picaban, güey. Pero este güey dijo, se me olvidó el alfiler, chingue su madre con la manto. Y dices, no mames, cabrón. Se pasó de corneta. No manches, güey. Y terminando el partido, yo creo que el de jugador de rojo le dijo al azul, vuélveme a faltosear. Vuélveme a faltosear, hijo de la chinga. Le dijo, a ver. Qué chico. A ver, ¿cuál pudiese haber sido la justificación de aquel cabrón, güey? ¿Cómo se justifica se eso? Quería distraerlo. Quería sacarlo, o sea, de contexto de futbolero. Como para que soltara, ¿no? No, fue el balón, güey. Le dijo, no, sí, fue el balón ya dentro de su culo, güey. Dices, no mames. Y quise pasar el video, pero sí marca copyright. Eso fue mano, güey.
Mano, mano, limpia, limpia, limpia. Mano limpia, negra, güey. Mano negra, güey. Mano negra, mano negra, mano negra. Qué chico allí. Pero. Juego de mano, juego de villanos. Juego limpio, siente tu liga. Es más, juego, o sea, limpio, siente mi dedo. Pobrecito árbitro, se ve cagado de risa. De hecho, no mames. Güey, así de, güey. No, es que te no le pegué. La roja o la roja. No, no, no le pegué nada. Güey, lo violaste, cabrón, no mames. Y no quedó en video, que hasta le gustó. No lo vamos a pasar el video, ¿verdad? No. No, no puedes pasar el video, pero. Sin sonido, sí, el jugador está así, güey. Puedes pasar el sonido porque los narradores están cagados de la risa. Le hace, no mames. Hijo de la chi. No, pues sí, roja, roja directa. Y estaban cagados de la risa los narradores. Le sacó la rosa, le sacó la rosa, se buscó a la roja, la rosa. Le sacó la rosada. No le di, y es así. Si no le pegué, no, güey, pero lo desviaste. Casi, casi lo embarazas, cabrón, no mames. Ay, 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 ay. Y ahí sí está, está cabrón. Ahí va, ahí está el audio. A ver, ahí está el audio, ahí está el audio. A ver, escúchenlo, escúchenlo. El isla, ¿no? El rascahuele, el isla, ¿no? El rascahuele, güey. La tricó un rascahuele, güey. No se va a ir, vente, se va a ir Pablito. Es Omar, perdón, Omar Mendoza. Se va a ir René Trejo, ¿y sabes por qué? Qué bueno que estás mejor, Pati. Apricón pide Valderrama. Ah, caray. Sí, así ah, como caray. Bueno, Omar Mendoza. Imagínate estar viendo eso en vivo, güey, que te toque narrar de cómo fue la picadora de Fundillo, güey. No lo puede querer. No, no mames, ya vi el video, güey. Ese se ve como la hace. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Quítamelo, quítamelo! Ya se me metió, ya metió hasta la muñeca el cabrón. Es que el otro, quítamelo. ¡Quítate, quítate! Ya le vale verga el balón, güey. Ya lo voy a soltar. O sea, sí funcionó la táctica porque el güey sí se deshizo del balón, pero lo malo para el otro cabrón es que quedó en video. Ahí se lo dejo en el chapa que lo ve. Oye, ¿qué le dijo el entrenador, güey? Si no puedes, meter el dedo en el fundillo. Técnica, técnica, una barrida o eso. No le den un codazo ni nada, mejor píquenles el culo. Así, así dijo el entrenador. ¿Qué quemón para ese cabrón, güey? Qué quemón, güey. Entonces le va a decir, aguas, amárrenle los dedos al hijo de su puta madre porque no nos pueda fijar el culo. En lugar de llamarse Suárez o así, el Picas. El Picas Becerril, güey, el Picas Becerril. ¿Y qué? El manotas, güey. El dedotes, el dedotes, güey, el dedotes. Que sí tengan cuidado porque el chiste. También, ahorita, el otro tema, el último tema futbolero del día de hoy. Se dio que ya mostraron el día de hoy las primeras imágenes de Julián Quiñones con el jersey de la selección mexicana. Ha causado mucho revuelo porque él nació en Colombia. La selección de Colombia lo quería jalar para que fuera delantero. ¿Qué pasa, Mike? ¿Qué pasa, Mike? Sigo hablando en lo que, dice, en lo que Mike dice, se sigue convulsionando. Dice Mike. Si no, ahorita, no ahorita nada, porque estoy lejos y no la haría Mike. Mike, Mike, reacciona, cabrón. Y. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué lágrima! ¡Uy! ¡Ay! Y ya le diría. Fue para hacerte reaccionar, porque si no te me privas. Pero se volvió viral porque ya está también haciendo los papeles de naturalización. Y hay un sector que dice que no a los nacionalizados, que puro mexicano nacido aquí. Salió un entrenador que. A mí me cae gordo, Manolo Lapuente. Porque el güey dice, ese güey ni parece mexicano. Pues no es una estupidez que esté aquí. Lo ves y le dices, güey, tú pareces gallego. Tú pareces gallego y nadie te está criticando, cabrón. Y de hecho, él ya fue a entrenar, me parece, el día de hoy en el CART. Es solo para seleccionados. Todavía no recibe la carta de nacionalización. Y yo lo que me pregunto aquí es de, ¿acaso a la gente no le ha caído el 20 que la selección no es la selección de todos? Es un pinche negocio privado. No están representando a los mejores jugadores. Tienen ideas medias pendejas de, es que debe de ser puro jugador del barrio. Pregunten a... Puro pobre. Pregunta ignorante, Zeus. Ajá. O sea, cuando te refieres a nacionalización, 100% mexicano, ya con INE, 20 años, ajá, ¿pasó el examen? Ajá, sí, sí, sí. De hecho, les hacen un examen en la embajada. Tiene que saberse el himno, tiene que saberse historia, historia de México,
y es, güey, paga impuestos. Y tiene que todo. Tener mil años viviendo en México, ¿no? Ya tiene, güey, él toda su carrera la llegó, creo que a los 12 años a México. Toda su formación la ha tenido a México, pero como nació en Colombia, dicen, ah, no es mexicano. Y dices, güey, hay mexicanos, la verga, que no güey. Quieren, hay mexicanos que no quieren jugar en la selección porque dicen, no, esa madre a mí no me conviene. Está el caso de Carlos Vega que dice, no, yo no voy, a mí me vale verga, yo gano muy bien aquí en Estados Unidos, todos los viernes voy a ver a los Lakers, yo qué chingados voy a estar ahí jugando contra Martinica y haciéndole a la mamada. A mí no me pagan por hacer eso, pero la selección sí gana mucho dinero de que vengan figuras, y es esa parte que uno dice, güey, no es la selección de México, es más bien la selección de Televisa o de TV Azteca o de mamadas, que ahí sí se ven retrógradas de, no, es que no es mexicano. De hecho, ahí les va, no sé si ustedes sepan qué es lo único que está en la Constitución que dice que no puede ser alguien que no nació en México. ¿Presidente? El presidente. Ahí tiene que ser nacido en México y de padres mexicanos. Si no cumple estos dos requisitos, es de güey, aunque tengas toda la vida viviendo aquí. No, igual no los pinches diputados, gobernadores, esos vergas también, ¿verdad? Los gobernadores tienen que vivir en esa entidad. Por eso decían, güey, Cuauhtémoc Blanco, descansa, ahorita creo que. Y Pati. Descansa. Gracias, descansa. Que te mejores, Pati. Cuauhtémoc Blanco creo que fue gobernador, creo que de Cuernavaca, no sé dónde, y es de, güey, ese güey nació en Tepito, toda la vida vivió en Tepito. Es, vas, múdate, saca tu residencia, tu credencial y todo, business. Y ya, decimos que eres de aquí. Pero esa parte de que menosprecien o discriminen a alguien porque no, según ellos, no es bien mexicano. Por eso te decía el otro día, los mexicanos son bien pinches racistas. El peor enemigo de un mexicano es otro chingón mexicano. Es otro chingado mexicano. Y más porque Quiñones juega en el América, por eso también les tienen envidia, le tienen envidia. Ah, ya valió verga, güey. Ahí se fue toda la objetividad de todo esto. Dice, no, de hecho yo no quiero que me represente un cabrón que juega del América. Pero ahí está. Esos son todos los temas futboleros. Ya a Mike se le pasó la risa de la chiripiorca. Seguramente Mike se rió así, porque seguramente él picó fundillos así, de valedores. De valedores llegaba y... ¿Nunca aplicaste un jutsu, Mike? No, bueno... Así que ¿nunca aplicaron maldad en la secundaria de pegarse así, güey? En los huevos, así. Ajá. Hasta la fecha, hasta la fecha, ahora que vengas te voy a decir... ¡Qué hubo, cabrón! Cálmate, güey. Cálmate, que el CEO es el que le hace, quieres hacer así, güey. Hasta se hace para atrás, güey. Que te quiere uno picar. Que tiene un nudo, no te puede picar la chiche, güey. Porque no mames. Porque te llegaba y me quería picar las costillas, así como que yo así de, órale, cabrón. Y, no, pues que se siente rico. Y yo así, a ver, culero, pícatela tú, cabrón. Yo soy bien risueño, yo soy bien pinche risueño. A mí los tres, ya me di cuenta, güey. Y me cago de la risa. De hecho, es mi punto débil. A mí quieres doblarme. Tu punto G. Es mi punto G. Tengo mi punto G aquí, güey. Empezó de... ¡Ay! ¡Ey! Ya me caigo. Un nuevo seguidor. Y a veces daban nalgadas. No homo. Ahorita vamos a regresar, banda. Vamos a hablar de temas de cine y de series y todos los estrenos. De una pieza. Vámonos de una vez para darle velocidad. Ahí sí, ahora sí. Vamos a empezar con la noche de las cosas que se estrenaron, se van a estrenar
y las que ya no se van a estrenar. Neo, ¿tú viste la película que se llama Sector 9, que en inglés se llama District 9? Sí, y muy recientemente, yo creo que hace menos del año. ¿Viste Chappie? No, esa no me suena. Chappie es la, podría decirse, es como una secuela espiritual, es del mismo director, que salen allí los integrantes de un grupo que se llama Antwoord, que son de... Es un robot, y sí, es un vato alto, rapero, blanco, peón, y la morra está rara pero atractiva, Simón, así con un tupé cortito y te voy a mandar el link de ese grupo, a mí me gusta mucho, se llama Antwoord, creo que son de Sudáfrica. Sí, está... Y tocan así, entre... El vato parece Vanilla Ice, feo, y más extravagante. Cricoso. Simón, ándale, y la morra tiene... Está rara, pero está atractivona. Está rara, pero tiene un video que se llama Babies on Fire, donde sale bien sexy. Pero Chappie es la segunda parte. Desde, creo que me parece que es como de 2000, está... Esta parte de anunciada, la segunda parte de Distrito 9. A mí esta película me gustó también un chingo en su época, güey. Es como un futuro distópico donde los alienígenas conviven con los humanos, algo así. No la tengo tan fresca, Nio. Tú la viste hace poquito. A ver, cuéntanos un poquito de ella. Pues yo te voy a contar todo lo contrario. Yo la miré tanto y la vi recomendada tanto que dije, va a estar chingona, me muero por ver esa pinche película. Y un pinche día la vi. Y no es mala, pero se me hizo demasiado simple. Aunque la idea está curada. Versión corta, llegan los extraterrestres, pero llegan, digámoslo, por accidente. Y tienen buena tecnología, son como insectos, no recuerdo si los comparan como camarones o qué chingados. Ajá. Pero los humanos se los chingan de manera de que no los pueden matar. Creo que porque se reproducen muy rápido o algo así es el pedo. No los pueden devolver. Y los dejan vivir en el Distrito 9. Por eso se llama District 9, ¿no? O sea, en un lugar. Y necesitan a realocarlos, relocalizarlos, no sé cómo se digan. Reubicarlos. Reubicarlos en otro pichilado. Y hay un ruco de esos, un extraterrestre que está creando la batería para poder volver a su lugar. Y entonces el vato ese que se ve ahí de la cara madreada, primero sale y lo odias y dices, pinche vato cerote. Y conforme avanza la película, no es tan cerote, o se le va quitando lo cerote, pero resulta que se infecta y se va transformando en uno de esos güeyes. Y se vuelve compilla de uno de los marcianos, y ya no digo más porque ya serían spoilers por si alguien no lo ha visto. El chiste. Pero queda con cliffhanger. Queda un cliffhanger muy cabrón. Se ha estado esperando la película por más de casi 15 años, yo creo. Ya estaba anunciada. Sale Boscov, descansa. Estaba anunciada para estrenarse a finales de este año, principios del otro, y ya es otro de los que ya bajó la huelga. Está suspendida. O sea, ni siquiera tienen fecha de estreno, tentativa. Dijeron, igual ya hasta ni la hacemos, porque sí nos está dando en la madre lo de la ¿cómo se llama? La huelga. La huelga. Ya se fue también Dune. ¿Qué otra? La del Kraven, el cazador, güey. Uh-huh. Se fueron las series de todas. La feria de Marvel, no tienen fecha, güey. Uh-huh. Mucha cosa. Ahorita la que sí alcanzó a salir y que nos la vendían mucho como que era la película que Hollywood quería que no viéramos es Sounds of Freedom. O Sonidos de Libertad. Yo la quiero ver, de hecho tenía ganas de verla hoy, pero no me dio tiempo para ni madres. Dicen que está muy chida. Como que también dicen que mucho del la mercadotecnia de es la película que Hollywood quieren que no veamos. Y sobre todo que también Elon Musk dijo que le iba a pasar gratis en Twitter o en X.com. Dicen que está chida. Desgraciadamente nadie le puede hacer ahorita promoción ni nada. Y estamos viendo cosas que si no vas a los cines, pues nunca te vas a enterar. O salvo del boca en boca. Porque no hay forma. O sea, justo de eso salió también el mame de Blue Beetle. Porque como no le podían hacer promociones, pues que se vuelva mame o meme que la gente lo esté anunciando para todo.
pero una película que sí me dan ganas a mí de ver, sobre la explotación sexual de menores, pederastas y su madre, y este cabrón que no va cazando pederastas, sino que va buscando a los niños. Porque de hecho ahorita no sé si a ustedes les ha pasado, te metes a YouTube y güey, comercial tras comercial de esta película. Y a mí no. Ya. No sabes. A mí sí, o sea, una de las premisas es de, hay un policía que dice, güey, hemos agarrado a 240 pederastas. Ah, muy bien. ¿Y cuántos niños has rescatado? Y se queda así como que, verga, ninguno. Dice, entonces no has detenido a nadie, güey. O sea, nada más son cifras pendejas para taparle al ojo al macho, pero la venta de menores está bien cabrona. Y él viaja a Sudamérica y se pone a buscar todos esos, güey. A todos los niños. Me dan ganas de verla. Hay otras películas. Fíjate, aquí voy a hacer algo. Les recomiendo mucho la opinión que dio Christoph de esta película, güey. Ahí te das cuenta. Le gustó algo, güey. Le gustó. Le gustó y tenía ganas de hacer el resumen porque todo el mundo le ponía, vas a hablar de esta película, pinche vendido, seguramente Hollywood quiere que tú no hables de ella, y él decía, güey, a mí ni me paga Hollywood, o sea, a mí me pagan por hablar de películas bien, no mal, y mientras un video sea viral, hablando cosas buenas o cosas mierdas, bien para mí. Si la gente se cree las pendejadas que puedo decir entre risa y serio, bien para mi canal. Y habla muy bien de esta película. Dice, no es la gran maravilla, pero está verga. Y hay otras películas de la temática. O sea, si a ustedes les llama la atención por la temática, hay como otras 5 películas que yo les recomiendo. Y dice, tal, tal, tal. Pero esta vale mucho la pena verla. Y es cuando dices, güey, ¿entiendes por qué a veces hace las críticas de, ah, es una porquería, es una mierda? Güey, lo que quiere son vistas. Pero estas cosas es de, si me late, lo digo abiertamente. Y si me vale verga, pues voy a exagerarle. ¿Por qué? Porque lo que la gente quiere es ver el título, así la película que rompió. Güey, y justo ahorita que acabamos esto, ¿tú cómo harías un promocional o cómo hablarías de One Piece para venderla? ¿A quién le dices? ¿A mí? A todos en general. A ver, tú, niño. Tú no la has visto serie. Igual que yo. Ajá, la serie. Ajá, no la he visto. No, el live action. La pieza de acción real está chidita. Una pieza. Pero, ¿cómo la venderías? Porque, por ejemplo, yo le pregunté a un amigo que es ultra fan. Ahí sí puedo decir que es ultra fan. Saludos por si nos ves ahorita en vivo o después. Rafael Lara es súper fan de One una Piece. Una pieza, güey. Y le pregunté el fin de semana y le dije, ¿ya la viste? Y me dijo, sí. ¿Hasta dónde has visto? Ya vi toda, güey. Digo, no mames. Está bien, está chida. Y me dice, güey, está verguísima. O sea, como fan, lo agradezco mucho. Porque él también es muy fan de Gantz. Y me dice, güey, venimos de la de Gantz, venimos de las de Tekken, venimos de ¿cómo se llama la otra madre que salió? Hace rato la mencionaste tú, Tevex. ¿Cowboy Bebop? ¿Te refieres a live action o qué? Ajá, o sea, de live action, de animes que se han vuelto live action. Caballeros, Inuyasha, no sé qué más, Cowboy Bebop, güey. Ajá. Y me dice, a mí me latió un verguero. Y eso que cuando yo vi cómo lo estaban haciendo, dije, me daba miedo de que fuera una mierda. Es que sí, güey. Y ahorita que la vi, dije, la neta es una muy buena forma de que alguien le vaya a entrar por primera vez a la serie. Porque, seamos honestos, eso es lo que tiene One Piece. Es una serie que es de difícil acceso para la media. Porque es muy larga, güey. Pues, güey, 25 años, ¿no? Más o menos. Ya ahorita entrarle. Ya han pasado de verga, güey, con eso, güey. Güey, ¿qué tomo va de manga? Creo que van en el mil y cacho y todavía van como a las dos terceras partes. Te la pongo así, Zeus. El otro día estaba con unos amigos, güey. Estaba uno que ya ha visto todo One Piece, caricatura, güey. Manga, güey.
está hablando con otro cabrón, güey, que apenas la disque está viendo, güey, y le pregunta, oye, ¿por qué capítulo vas? No, pues voy por el capítulo donde está pasando esto y esto y esto, y el otro cabrón, no me acuerdo dónde sale eso, güey, pues de tantos capítulos que son, güey. O sea, imagínate, verguero, si tú quisieras ver todo One Piece, güey, son como 2 meses, si te la echaras completita, quitándole el open y el ending, güey, sin descansar, güey, uh-huh. 2 meses, güey. No mames, va a hacer eso, güey. Está muy cabrona, güey. Básicamente, empezar ahorita, yo creo que One Piece es aventarte unos... Si te vas rápido, güey, 3 años, dices tú, güey, no es como para que cualquiera le pueda entrar a eso. Chido lo que está haciendo Netflix, que va doblando capítulos cada mes, cada 2 meses, te va aventando tandas, güey. Ajá, agarra tanditas. Fácil, y así está fácil, güey. Pero que te pongas a ver todos los capítulos japoneses, no mames, está... cansado, güey. No sé si existe alguna guía de verla sin relleno, de que diga, vete del 1 al 30. Capítulo tal, minuto tal, aquí ajá, empieza y, la wey. Y aquí le cortas, como Evangelion, no sé, algo así, que aquí te corta y te vas para Lent. Si existe algo así, qué chido, güey. Si casi no hay mucho relleno, no mames, güey, porque no mames, son un montón de capítulos. Yo, la neta, solo aguanté 70, güey. Güey. Hay gente que ha visto no sé cuántos putos capítulos sean de One Piece, pero es de güey. Y está chida, güey. Lo que pasa es que uno no tiene el tiempo, güey. Es fácil que pierdas el interés, güey. Es fácil. Y a mí me han dicho, güey, síguela viendo, se pone más chida, güey. Dice, verga, ya le dediqué 70 capítulos. Y sí está bien, pero no mames, eso es mucho, güey. No, es mucho, güey. No es nada de lo no. que ves. ¿Cuántos pinches discos piratas no tendría Mike si ya hubiera visto One Piece, güey? Traen, creo no, que mames, tendría 10... un chingo, güey. ¿Kilos? ¿Cuántos kilos tendrías? Episodios, no cada sé. Uno tenían. Serían terabytes, güey, de esas madres, güey. Sí, a mí nunca me ha interesado esa serie, güey. De hecho, ni me llama la atención. A mí no me llamaba la atención, sobre todo por los personajes. Se me hacen demasiado estrafalarios, güey. Mira... Yo que lo estuve viendo, digamos, a fuerzas, por decirlo así, por acompañamiento, ¿no? A fuerzas. Te puedo decir que concuerdo con la mayoría que han dicho ustedes. Empieza aburrido, sin nada realmente especial. Pero el güey ese tiene 2-3 buenas ideas. O sea, como les dije hace rato, te pone algo que no te soluciona, Simón, y sigue la historia, luego te pone otra babosadita por acá y no lo soluciona y sigue la historia. Y al final vas atando un chingo de cabos. Voy a contarlo. Podría considerarse spoiler, pero ya todo el mundo ya lo vio. Por ejemplo, algo que yo leí antes de que saliera, se me hacía bien chingón. Decían, no, la fruta de Luffy no es la fruta que te dicen que es. Es tal cosa. Y eso era como una teoría bien loca que un güey dijo, debe de ser así, por esto, y daba sus razones. Y dije, neta, si es eso, qué chingón. Pero espero que lo revelen de una manera fregona. Ahora que pasó y que fue lo que querían que rompiera el internet, su Gear 5, su transformación última que salió con greñas blancas y se movía como de caricatura, eso le dio razón a la teoría de ese güey. Es una caricatura, niño, se movía como de caricatura. Bueno, se mueve como caricatura de Looney Tunes, güey. Querían que se notara que el güey era el ultra como instinto, una caricatura. El ultra instinto. Que el güey podía hacer cosas de caricatura, más bien. Las mornas, las maneras en que mueve las patas y todo. Y sí, le pregunté a un güey, oye, está esto, el otro, ¿qué me dices de eso? Ah, sí, ya dijeron que la fruta es esto, el otro, o sea que no era lo que siempre creyó. Entonces dije, ah, órale, qué chilo, porque sí se me hizo un buen plot twist. Pero cuando me dijo cómo lo dicen, dije, ah, qué pendejo lo dijeron, está muy X. No sé si así muy se X sienta cuando verga. Lo ves. Pero sí, o sea, ni siquiera es la fruta que toda la serie te dicen que tiene, porque cada, te la resumo en que cada fruta que come cada cabrón les da poderes y ellos saben qué poder tienen. Pero este güey resulta que como que tenía nomás la idea y no estaba totalmente de acuerdo, seguro de lo que estaba haciendo. O sea, no era pues, no era la fruta no de goma, es otra mamada, güey. No fruta pero de goma, ya te saliste del tema, Nio. ya te saliste del bueno, tema. Bueno, a lo que iba es que te alarga demasiado la historia, cabrón. De exagerado. Y lo que dicen que tiene de chilo la serie de Netflix y que a muchos no les va a gustar, que creo que el Zeus lo dijo en el chat, es que tal la recorta demasiado porque no tienen el presupuesto para hacer 25 años de historia. Uh-huh. Sí podrían, Nio, porque hay series muy longevas, güey.
Hay series de muchísimas temporadas que la alargan. Te voy a decir una bien pendeja, la de la anatomía de Grey, güey. La Grey Anatomy. ¿Sabes cuántas temporadas tiene, güey? ¿Cuántas temporadas tuvo Mujeres Desesperadas, el Smallville y todo eso? De que pueden, güey. Falta que quieran conectar con la gente, güey. Es que checa. 10 años. Es que checa. Ah, esa es otra. Ya aparece Pedrito Fernández. Esa es otra, güey. ¿Sabes cuál es el pedo de hacer algo tan largo que en ese proceso se va a ir mucha gente, güey? No, y déjate, no hay dinero, güey, porque cada pinche capítulo dicen que agotó lo doble de Game of Thrones, güey, imagínate, dicen, güey. Pero sí se ve, güey, la neta sí se ve, porque el CGI, el 80% de las veces es bueno, güey. Hay otras partes donde dicen, no mames, pero hay muchas partes donde los monos sí relucen, güey. O sea, si no eres tan mamador, tan perspicaz que le andan poniendo pausa, güey, se ve bonita, güey. Ahí están haciendo mucho el meme del cabrón que este que se le dobla la espada. Sí, pero ese sí tuvieron que prácticamente paralizarlo, güey. Ese fue un error que yo creo que ni la misma producción se dio cuenta, güey. Pero fue un cabrón que nomás se dedicó a buscar el pinche error, güey. Fue el sabio. Fue el sabio que dijo, miren qué mamada les gustan. Y ya, efectivamente. Pero ahorita, este cabrón que es mexicano, que se llama Iñaki Godoy, que justo lo estábamos viendo, me decía Tevex, oye, ¿qué ha hecho Iñaki Godoy? Pues hizo Los Imperfectos, Mech Zombies, ¿Quién mató a Sara? Ánimo Juventud. Con Bárbara de Regil, ¿no? Y No Abra la Puerta. Y también La Querida del Centauro con Christian, ¿no? ¿Cómo se llama? Christian Bach, creo que sí es. Ludvika Paleta y Humberto Zurita, dices tú. ¿No la Christian Bach ya se murió? Sí, se murió. No, Humberto Zurita es el hombre. Pero, güey, justo lo decía Ichiro Oda, dice, yo estuve, por ahí hay una entrevista donde le dicen, yo estuve como perro guardián, cuidando todos los detalles de la serie. Hasta apenas me decidí a dar los derechos porque no quería que hicieran cualquier mamada. Y cuando yo vi a este cabrón, dije, este cabrón nació para ser Luffy. Que porque de hecho, lo hizo reír en la audición. Dice, te vi en cuanto hiciste, quién sabe cómo habrá audicionado, ¿no? Me hiciste reír y dije, este güey es Luffy. Uh-huh. Y es esta parte también que dicen que el cast está muy cuidadito y todo. Hay algunas imágenes que también han dado vuelta al internet. Porque justo en la premiere, creo que fue en Los Ángeles o en Miami, no me acuerdo dónde, se ve cómo la gente está viendo el primer episodio y en el fondo se ve Ichiro Oda de espaldas, güey. Te voy a agregar algo ahí, que eso no lo contamos nosotros, pero lo contó el Hika y también fue un tema viral. Allá con ustedes, güey, hubo una convención que estaba anunciando que iban a tener de invitado a Ichiro Oda. Y que todo el mundo decía, no mames, no es cierto. El Hika en vivo ahí andaba viendo los comentarios y todo. Y en el mismo stream fue como que puro pedo. Pensamos, era un perfil falso y un desmadre, ¿no? Pero porque dicen que este vato nunca sale, que no. De hecho, pues ni hay como ahí. No hay fotos donde digas, es este cabrón y está en la entrevista, está aquí, está allá. Ahí te va, o sea, niño. Siempre se la da el misterioso. De hecho, se la da el misterioso cuando hay. Cuando él está con Iñaki. Se ve cómo le da el sombrero, pero nunca se ve su cara. Pero aquí tenemos fotos de el Ichiro Oda de real. Son fotos muy raras que sí hay que echarle una escarbadita al internet. Porque el señor es mucho de no redes, no imagen pública. Pero hay fotos de él. Hay una foto, por ejemplo, de su boda. Y hay una foto de que fue a una convención así como que... ¿Y este pinche chino quién es? Y él ahí para como el meme, güey. De si supieran que yo hice One Piece, se cagarían de... Y ahí es de, güey, se está ahí paradito todo. Parece que está haciendo cosplay. Y nadie lo pela. Porque no saben quién es. O sea, no han visto su rostro. Güey, es como, imagínate, estás sentado al lado de Akira Toriyama y tú comiendo verga y no te das cuenta. Dices, está cabrón. Porque casi no conocemos su rostro. Sí, mo. Ahí por ahí. Mucho su imagen. Si puedes, Tevex, ¿ya la encontraste en la carpeta? ¿Hay cuál? La de imagen del rostro de Ichiro Oda. Ya. De una vez vamos. Ah, bueno, ya que lo ponga.
Vamos diciendo lo de la Jamie Lee, ¿se llama Jamie Lee Curtis? Jamie Lee Curtis. De una vez, porque tiene que estar enlazado. Ahí está la cara de Ichiroda, filtraciones reales. Esa es foto de su boda. De hecho, la foto completa está al lado de su esposa, pues ya. Y esa es una foto de muy joven, güey. Porque ahorita ya el señor tiene como 60, algo así. Y ya está más delgado y más canoso. Pero esta es una foto de él cuando se casó. Sí. Vas, niño, ahora sí diste lo de Jamie Lee Curtis. Como pegó a esta madre, dicen que ya se aprobó una segunda temporada. A huevo, güey. Que ya está aprobado porque ya vieron lo que dicen los críticos y ya, todo. Ya está al nivel de Stranger Things. Y de, ¿cuál fue la otra que también rompe? Del juego del calamar. Uh-huh. O sea, ahorita es la serie más vista de Netflix, güey. Pues de hecho ahorita dicen, hay una imagen por ahí que dice, imagínate estarla rompiendo en 3 medios de difusión diferentes. La tele live action, la animada y el manga. Y el manga. Porque también fue un putazo el último episodio de One Piece donde pasó justo la transformación que decías. Y el manga. Y es de, güey, ahorita para los fans de One Piece... Sí, es así como que, no mames, la revolución nos está haciendo justicia. Ándale. A ver, explícanos esta imagen, Nio. Pues esta señora, que es una actriz muy famosa ya de Halloween, un poco avanzada, ¿no? Que en Halloween también, es la que salía en Mentiras Verdaderas, creo que se llamaba. True Lies. Schwarzenegger, Simón. Sí, bueno, True Lies. Ha salido en muchas películas. Acaba de ganar un Oscar. Sí, acaba de ganar un Oscar. En todos lugares al mismo tiempo, ¿no? En todas partes al mismo tiempo, de esa manera. Ajá. Ah, pues esta señora es fan de One Piece. Pero fan, no de no pedos. Ajá, no de que, ay, soy fan y vi un pedacito y porque me gusta el mono o que le guste nomás el monito y ya. O sea, sí es fan. Uh-huh. Y ya había dicho una vez, y ahorita dice Zeus que lo volvió a decir. En su que Twitter. Ella sale, ajá, diciendo, ah, yo lo hago de la doctora. ¿Cómo se? Hace rato dije el nombre y se me olvidó. Bueno, la doctora que salva a Chopper, que es el como tipo venado que tiene ahí. Dice, yo la hago de la doctora. ¿Por qué? Porque es mega fan. Y como le decía al Zeus, le queda. Porque la doctora se ve medio buenerilla, juvenil. O sea, conservada de cuerpo, pero de ya doña. Pues que dices, ah, es una doñota, ¿no? Y ella dice, si necesitan la, a este la doctora Cureja. Cureja. Si necesitan a este personaje, yo lo hago. Y la neta, sí le queda. De hecho, puso en su Twitter, hey, ya estamos viendo One Piece. Si quieren que sea la doctora Cureja, ya saben dónde contactarme. Y pone, mamá necesita trabajo. Pero ella es fan. Esta foto que estamos viendo aquí fue justo cuando ella vino a hacer el promocional de la película de Halloween. La última. Bueno, o la más reciente. El cabrón que le estaba haciendo la entrevista le dijo, yo sé que eres muy fan de One Piece. Ella dijo, sí, a huevo. Traigo un regalito. Sacó el peluche y ella dijo, no mames, Chopper. Así dijo. Y dijo, ah, entonces no sí mames. Sabes quién es. Y dijo, güey, soy fan, o sea, fan de Hueso Colorado. De hecho, ella tiene muchas fotos también que va a convenciones y cosplayea. Muy, muy, ¿cómo se? No es introvertida, es extrovertida. Es muy extrovertida. Y si es fan, sí o sí, ya la gente ahorita está en redes de... Ella tiene que ser la doctora Cureja. Está haciendo el fan cast, le llaman, ¿no? De que el tiene que cast. Ser, le queda y sí. Y pues sí, la sería neta. Es un sí gran gancho, güey, para la segunda temporada, güey. Que va a pasar, güey. Va a pasar sí o sí, güey. Se agüitarían los fans de ella, de One Piece, los que saben que ella es fan de One Piece. O sea, mucha gente diría, no, tenía que haber sido ella si no lo hacen, la neta. Si meten a otra doña ahí. Es como decir, va a ser vamos a sacar un Superman y no va a ser Henry Cavill. ¿Y es un personaje trascendental? Nah, o sea, ¿sí es un personaje duradero o es ocasional? Ahí sí nos tiene un poco de relevancia, ¿no? Sí sale un buen momento, pero ya después, bueno, al menos donde yo me quedé, ya no sé si vuelve a salir. Pero le da mucho de la historia al Chopper, al que trae ahí, de peluche. Tiene mucho que ver con él. Chopper, está chido ese nombre. Ahorita en lo que regresa Mike... esta noticia seguro también le interesaba a Mike. ¿Algo más que podamos agregar de esta de One Piece para todos los fans? Creo que no. Al menos ahorita que recuerde. Nomás que está siendo un putazo bien recibido.
bien recibido. Los monos. Sí, es algo que recomiendan mucho los fans. Justo también esa parte me decía Tevex, es de, güey, ahorita ya están sacando las figuras de acción de la serie. Y hay figuras de Iñaki Godoy. Pedrito y... Fernández. Sí, para Pedrito. Va a ser un vergazo seguramente. También esa parte de las figuras. Y pues bastante increíble. Dice Jetset, dice, pinche anime largo. Largo como Micho. Ah, no, pero este... La otra cosa también, y seguramente esa tú te la sabes, niño. Ahorita hay pláticas para que el Jack... ¿Cómo se llama? ¿Zack Snyder? Sí. Dirija a Gears of War. Gears of War. Y sí o sí quieren a un personaje... Ah, mira. Luffy D. Monkey. Monkey D. Luffy. Ok. El Pedrito Snyder, ya conocen su estilo, ¿no? Y ese güey sí se nota que le gusta el pedo de usar balazos y armas y tomas así de medio bélico. Ajá. El pedo. El cabrón, no sé si fue en entrevista o si lo dijo así en algún tweet de, bueno, Vero, él usa otra red social. Ajá. Él dijo, yo siempre he querido dirigir o Halo o Gears of War. Halo ya lo hicieron, ya no puedo, o sea, ya. Gracias por el raid y no juega. Gracias, y no juega. Pero todavía queda Gears of War. Y dice, me gusta la historia, lo quisiera hacer. Y según uno de los creadores, no sé cuál, ahí si no recuerdo el nombre, les quedó mal, contestó esa plática o entrevista diciendo, ok, cabrón, si tú quieres hacer Gears of War, tiene que ser el... Se me olvidó, ¿Batista? Sí o sí. Tiene que ser este cabrón, sí o sí. Porque recuerden que cuando dijeron que había el rumor de que pudiera haber un live action o película, este güey en chinga sacó un video con la armadura y poniéndose el pañuelo. No sé si se acuerdan que fue eso. Uh-huh. Creo que lo dijimos aquí. Entonces, era una imagen por un fan, ¿no? No, lo subió. No sé si la hizo un fan, pero él la subió, según yo. El mame empezó como por el fandom. Ajá, pero por fancast. Pero él dijo, güey, yo también soy fan, a huevo que quiero hacerlo. Ajá, y subió y decía, Microsoft ya sabes qué hacer, algo así también, así tipo como la Gemini. Pero está muy arriesgado, ¿no crees? Está muy quemado Microsoft ahorita, güey. O sea, nada de lo que Zack le está pegando, güey. O sea, por ejemplo, ya vieron la de Halo, güey. O sea, prometían que le iba a romper, güey. Ah, pinche Master Chief de chocolate, güey. Se quita el casco, güey. Tiene sexo, güey. O sea, aquí faltaría que este cabrón lo dejen hacer lo que él quiera, güey. Porque él puede ser muy director, ni, güey. Pero ¿quién va a ser el productor, güey? O sea, al final de cuentas, productor no puede pasar director, güey. Si, por ejemplo, van a decir, no, es que tiene que ser así porque esto y esto y el otro, güey. Porque sí, estaría chido que Gears of War regresara a lo que fue el primer juego, güey. El segundo, güey. Porque si no, como se fue la franquicia al quinto juego, no mames, güey. Fue lo que prácticamente está matando a la franquicia, güey. Por algo no anuncian nada nuevo, porque no... O sea, nadie espera nada de esta madre, güey. Y la neta, como está sacando sus producciones Microsoft, está muy cabrón, güey. Ojalá y este güey sí agarre la película y sí agarre algo chido, porque está muy cabrón, güey. Y es que tiene que hacer algo, no solo para fans, sino que tiene que hacerlo masivo, porque no hay muchos fans de esta cosa, güey. Yo soy muy fan de lo que ha hecho este güey con DC, pero siempre he dicho, mi crítica hacia él es que él hace las cosas muy para fans. Entonces pienso que si hiciera una película, ese podría ser el defecto. Que todos la pueden entender, pero esté demasiado enfocada en lo que los fans ya saben. No sé si me explico. Okay. Esos son los defectos. No, pero eso estaría chido, güey. Eso de estar tratando One Piece es lo que ya sabemos, lo que están aventando, güey. Lo que hizo Halo es aventar una pinche historia bien inventada, güey. Eso sería lo mejor, que haga calca de lo que ya sabemos, güey. Para que conozcamos la historia, güey, y podamos animarnos a tal vez querer esperar otro juego, güey. Porque si se van a aventar una pinche Gears of War cimentada, güey, créeme que eso no lo quiere la gente. La gente quiere lo que ya sabe, güey. La cruda historia del primer juego, güey. Cómo todo se va a la mierda, güey. Eso sí. De hecho, yo le voy a mandar un mail a Zack Snyder para decirle, hey, si no puede ser Bautista o Dave Bautista,
Yo tengo un mexicano que puede hacer. Cierto, el otro. Se llama Mike Ortiz, que de hecho ahorita ya fue a mandar De hecho, voy a mandar correo ahorita. Voy a mandar ahí su video de casting. Pero vamos a pasar a otra noticia, una rapidita que seguramente le va a valer verga a Mike, por eso vamos a hablar de ella. No sé si ustedes vieron en redes sociales que se volvió tendencia algo que puso Elon Musk, que actualmente está peleado con su hija transgénero. No, no lo vi. Está peleado, de hecho ya legalmente la morra se cambió el apellido, se emancipó y no quiere saber nada de su papá. Y básicamente él salió, abrió Twitter y puso algo privado de su vida como para compartirlo con la gente para que no le estén tirando mierda tan de repente. Dijo, a ver, les voy a compartir algo privado. Actualmente mi hija es transgénero, apoyamos su transición, todo el pedo, traté de darle la mejor educación, la metí a una escuela, en esa escuela le metieron ideas comunistas y ahora ella me ve como si yo fuera la peor persona del mundo, siendo que siempre la he querido apoyar, la apoyé en su transición, todo el pedo, pero ahora me ve como el malo, porque según ella los hombres ricos son malos y él estaba asumiendo que ese cambio de personalidad se lo debe a la escuela que él la metió. Dice, es una escuela, como con ondas sociales, culturales. Mucha escuela no es barata, pero tienen ideas comunistas. O sea, me tachan a mí de que soy culero porque soy rico, pero ellos se venden como comunistas, pero es una de las putas colegiaturas más caras que hay en el estado. Y pues nada, quiero compartirles, estoy agüitado porque mi propia hija no me quiere ver. Es que este güey a veces no sabes, es lo mismo que decíamos la otra vez del pliego, pero este cabrón es como que a veces tiene ideas geniales. Quiere o parecer movimientos pueblo. Buenos, ajá. Y de repente unas pendejadas que dice o hace que es, ay, cabrón, ¿qué trae este cabrón? O sea, todo el mundo siempre dice, trae mames semanales, güey. Ajá, cada semana como que quiere hacer alguna pendejada. De hecho, dice que una de las causas por las que se decidió a comprar Twitter fue por esa como que pleito familiar que traía. Porque decía, no me habla, pero veo que habla con un chingo de personas en Twitter. Y a mí hasta me tiene bloqueado. Voy a comprar esa madre a ver si se sale de esa red social porque ya es mía. Y dices, ah, cabrón, bonitas formas de arreglar las cosas, no me hablas, voy a gastarme puti mil millones de dólares para comprar esa madre que tanto amas. Y por eso ya digo, no mames, ya no te quiero y que no sé qué, y que creo que hasta lo tiene demandado para que no se le acerque. Y dices, pedos de ricos. Ahí sí está cabrón. Se volvió viral esa noticia de la semana. Porque casi nunca sube cosas personales o de su vida privada y pone puras mamadas en su Twitter, eso sí. Sí, man. Allí. También otra noticia, esta quizá tú no la conozcas, Nio. Pero ni Tevex tampoco. Pero se volvió viral esta semana la historia de un profesor que él daba clases en la UNAM y en el Politécnico. Pero se volvió viral porque el señor vivía en su casa lleno de basura. De hecho, pidieron ayuda a los vecinos y se dieron cuenta que el señor estaba viviendo entre 150, creo que si eran 150 o 120 toneladas de basura. Era Hunter. Era Hunter, todos somos Hunter. No, de hecho sí, juntaba todo eso. Aquí se ve bien, porque aquí ya es cuando están limpiando su casa. Pero tiene una historia bien cabrona y vale mucho la pena ser contada. De hecho, por eso lo puse en el mame de la semana. Porque él es un ingeniero. Él daba clases en la UNAM y en el Politécnico. Cuentan que un día, regresando a su casa, lo asaltaron. Le metieron una retroputiza. Lo dejaron en coma. Y estuvo 2 meses en coma.
Y cuando despertó, pues se dio cuenta de que tenía un chingo de deudas por la cuenta del hospital, que se quedó sin trabajo, lo corrieron de los dos lugares. Y a partir de allí entró en una depresión muy cabrona que lo orilló, lo transformó en ir recolectando. Al grado de que ya no podía meter más chingaderas a su casa. Compulsivo, Simón. Ajá, le creó una obsesión compulsiva y ahorita ya el gobierno, la 4T, ya ofreció el limpio perro, güey. El perro, wey, que está aquí abajo. Él cuenta que ese perro, él lo encontró en la basura. Y dijo, mira, también te desecharon como a mí y se volvieron amigos inseparables. Sus hijos no viven en México, uno vive en Brasil y otro vive, creo que en España. No, su esposa murió. Su esposa murió y por eso se deprimió. Se deprimió porque la gente pensó que se había deschavetado. Le hicieron estudios y todo, dijeron, el señor está muy bien. Y güey, habla 5 idiomas y todo el pedo. Y ahorita ya el gobierno le dijo que le va a dar chamba para ir a dar pláticas a las secundarias y a las prepas. De miren, güey, es... Va a dar, creo que, clases de matemáticas, güey. O cursos y pláticas de... miren todo este pedo, esta es mi vida, a mí me pasó. Pidan ayuda. Es que la pláticas. Depresión está cabrona, güey. Sí, o sea, cada uno la manifiesta de forma diferente. La afecta diferente. Y aquí es esta parte de que, güey, el señor está muy cuerdo. Simplemente es agarró una obsesión, una compulsión. Le tocó una muy puerca, güey. Ajá, y güey, y también lo quieren contratar precisamente para que dé conferencias de cómo es el ciclo de... ¿Cómo se llama esta madre? De el acumulador compulsivo. Más que lo contraten, güey, que le den una buena ayuda psicológica, güey. Es que no está enfermo, güey, simplemente estaba deprimido. Por eso, porque necesita apoyo psicológico para salir de esa depresión, para darle a entender, güey, estás mal, hay motivos para vivir, en esto la estás cagando, güey, mira, esto y el otro, se murió tu vieja, güey, tus hijos son unos hijos de la verga, güey, pues ya, chingada madre, güey. Que los hijos no sabían cómo vivía él, güey. Pero no mames, güey, pero no, ¿y desde cuándo no visitaban al papá, güey? Pues ahí también son otros asuntos. Son hijos de la verga, güey. Mínimo, vives en Brasil, güey. Una vez al año vas a ver a tus papás, si se puede, güey. Si se puede. Pero aquí el pedo es que ya le hicieron estudios y dicen, el señor está más cuerdo que tú y que yo, cabrón. Simplemente le dio la jonteriada. Ahí sí le dio la jonteriada. Y a lo mejor lo que necesitaba era ese impulso. Cuentan que el que le ayudaba mucho era un vecino. Que decía, pues el señor no es faltoso, no está loco. Don Ramón, gente, solo hace falta que lo apoyen. Y a través de ese vecino se ayudaron. Y yo creo que aquí, más que mame y todo, es... No, sí coleccionaba chingaderas, güey. Ver el pinche teléfono ese, güey. Para hablar, ¿no? Pero ahí es de... A veces juzgamos mal o somos medios culeros porque nos imaginamos de... esto es lo peor o todo, güey. Y es de no. Borracho, ¿no? A lo mejor lo único que necesita alguien es una ayuda. Porque también los temas psicológicos son bien cabrones. Hay gente que cae en el vicio del alcohol, las drogas. Por ejemplo, los que sí tienen bastante dinero, güey, que rellenan su vacío existencial comprando pendejadas, güey. No, pero por ejemplo. ¡Ey, de mí no vas a estar hablando, cabrón! Pero, por ejemplo, vámonos ahorita, vamos, espérate, porque ya... Vámonos. Regresamos.
porque el Tevez dijo que que yo estoy deschavetado. Para que no veamos, para que no veamos tu basura. Sí, ya me agüité. No me vean. No le digas a la gente cómo vivo. A la gente cómo vivo. Es que fíjense que respecto a ese comentario, digo, yo creo que hay gente que se llena de cosas, porque, por ejemplo, como bien lo decía, creo que Zeus o Tevex, hay gente que combate la depresión pues tomando, fumando, drogándose. Hay gente que combate la depresión durmiendo. Hay gente que combate la depresión comiendo. O hay gente que combate la depresión acumulando, ¿no? O sea, eso es algo bien feo por el lado de que pues uno compra por saciar su necesidad, ¿no? Por decir, por sentirse feliz, por decir, bueno, esto me rellenar va a hacer feliz. Rellenar el vacío, güey. Ajá, rellenar el vacío. Y lamentablemente, pues no llenas ningún vacío. O sea, no llenas ningún vacío porque... La comida, pues, más los que tragan y tragan y tragan también. Ajá, o sea... Eso está muy cabrón y son temas psicológicos bien fuertes, ¿no? Por ejemplo, yo a veces también tengo aquí un buen de cosas de arcade y dices, ya te sobrepasan, o sea, te sobrepasan. O hay veces que dices, ay, voy a comprar este monito para revenderlo y ni lo vendes, ¿no? O sea, y yo creo que tal vez si dices, si quieres a lo mejor combatir la depresión comprando, no es una solución, güey, ¿no? O sea... sino yendo a pedir ayuda, ¿no? Como bien lo decías tú, te ves... Es que a veces da pena. A lo mejor también, dándole un empujoncito. Mándeme, güey. Es que a veces sí da pena hablar con la gente, porque te van a... Primero que te van a juzgar, güey, cosas así, güey. Yo creo que todo depende de la confianza y a veces, cómo lo sepas abordar, güey. Y a veces eso, señores, pues a veces... Bueno, este no, porque este sí daba clase en el Politécnico, no tenía dinero, güey. A veces también la cuestión económica también, güey. Es que es todo, güey. Definitivamente es todo, güey. O sea, no es... No es tan simple ni tan sencillo llevar las cosas de esa manera, güey. O sea, la verdad es de que yo creo que a veces caes en depresión que... Pues hay cuánta gente que se droga por depresión, güey. O sea, y en este caso el acumulador compulsivo o el comprador, güey, pues a veces dices, tengo tanta madre y la realidad es de que no sabes ni por qué la tienes, güey. O sea, más bien es más que nada el hecho de acumular por tratar de llenar ese vacío, como bien lo dices, güey. Pero sí es... Es bien cabrón, güey. O sea, yo ahorita que estaba oyéndolos con este tema y todo, la verdad sí, pues sí agüita, güey. Porque... ¿Te consideras? ¿Qué pasó allí? Lo madrearon en Indios Verdes, Mike. ¿A quién, güey? A este ingeniero que cuenta, ajá, que saliendo de dar clases iba para su casa, lo madrearon en Indios Verdes y lo mandaron a coma dos meses, güey. Y ya despertando, pues ya no tenía trabajo. Y eso fue lo que le deprimió. Bueno, ¿no? Eso después, sí, ahí estaba deprimido. Después de que mamadrearon, todavía perdí todo. Es que endeudado. Es que se te viene el mundo abajo en un momento. ¿Pero qué me preguntabas, Tevex? ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Tú te consideras que compras para rellenar un vacío porque realmente te gusta el chile, Mike? En algún momento sí, güey. En algún momento quizás lo hiciste, sí. ¿Verdad? Sí. Tevex, sí. Tevex. Sí, güey. Tevex, todos, absolutamente todos, hacemos eso. Sí, yo iba a decir. Inconscientemente, de hecho, mis compas, ¿no? Me acaban, ajá, mis compas inconscientemente. Me acaban. El problema es reconocer en qué momento, güey. Ajá. Uh-huh. Lo que pasa es de que no tienes freno a veces. O wey, también asumir que lo hace responsable. Ajá, asumir que lo hace responsablemente. Que uh-huh. Regularmente nadie lo hace responsablemente, ¿no? Cuando uno tiene cosas, quieres más. Responsablemente a meses sin interés. Pues sí, güey, o sea, y es que responsablemente me voy a endeudar. No, a la pues verga. Son 18 meses, güey. Pues es que lamentablemente nadie tiene freno, güey. Yo creo que el freno te lo pones tú mismo. Por ejemplo, yo he comprado figuras que después termino vendiendo porque nunca las saco de sus cajas, Tevex. Entonces dices, puta, ¿para qué las quiero? No salen de sus cajas, Mike. No deben salir de sus cajas, Mike. Pues es que en teoría para eso son. ¿En teoría? O sea. En teoría sí, güey. O sea, si tú compras una figura para tenerla en su caja es un ya crimen. Ya quedé, ¿verdad? Ya quedé. Ya. O sea, definitivamente es un crimen, güey, porque, o sea, los juguetes están hechos para abrirse. De hecho, tengo un hombre araña, chiquillo ahí, es una estatua que dice, las cajas están hechas para abrirse, y lo dice en inglés. Y sí es cierto, güey, o sea... Muchas veces por colección dices, ay, no lo voy a abrir y no esto y no el otro. Pero estás de acuerdo que al final del día tú tampoco lo disfrutas, güey. O sea,
desgraciadamente entramos en una manía, y eso hablaba el sábado con una persona que fue a recoger un PBM precisamente, que cuando uno compra, digamos, videojuegos retro, regularmente quieres regresar esos años en los que tú eras un niño o en los que disfrutabas feliz al máximo jugarlos y eras feliz, güey, como bien lo dice Neo, güey. Al paso que tú vas creciendo, lo dejas, güey, y cuando uno crece, somos, porque así se lo dije, somos niños solventes, güey, sin tiempo, güey, porque no deja, o sea, el que atrae todo no deja de ser un niño, güey. O sea, tú sigues siendo un niño, güey, pero eres solvente, güey. El problema es de que ahora no tienes tiempo, pero ahora entra tu etapa de, ah, no mames, yo siempre quise Street Fighter en caja, con sus manuales, nuevo. ¿Para qué verga lo quieres en caja, te puede decir, güey? Ajá, exacto, güey. Entonces dices, al final del día, güey, ahora lo quieres, puta, casi casi hasta graduado, güey. ¿Por qué? Porque tienes el varo para pagarlo, güey. Pero desgraciadamente, güey, ahora no tienes, güey. Pero allí, Mike, pero allí yo creo que es un paso, algo que ya desde mi punto de vista se hace hasta nocivo. El hecho de tú querer graduar algo. Ya graduado, la graduación ya es una mamada más, ¿verdad? Ya una mamonería, ¿no? No, lo quise decir. A lo mejor así, para o sea... No, o sea no estoy diciendo que sea tu caso, pero sí es. La pero gente que está graduando. Tu juego más. Lo que más te gusta, Zeus. A busca aprobación. Pero lo que más te gusta, así que, por ejemplo, vamos a suponer que a Mai le gusta el Street Fighter 3 y quiere tener uno graduado porque es su juego top favorito, güey. Y hace todo lo posible por graduar el Edrinkas, güey. Yo pienso que no está mal, güey. Ya más lo que dije, Mai, quiero todos los Kino Fighter y todos los Street Fighter. Ay, sí, ya no, güey. Por ejemplo, si el Neo quiere graduar el Neo, güey. Doctor Mario, güey. Es su juego favorito de puzzle, güey. Se le pasa, güey. Está bien, güey. Depende hacia dónde vaya tu fijación o tu obsesión. Alguien podría decir, jamás lo graduaría porque yo los quiero jugar. Tienes claro, otro, güey. Pero quiero tener uno porque es mi top. ¿Quiero jugar los dos? Pero es que eso es no más enfermo. No quiero trofeos ni medallas, quiero jugarlos. Mírate, Vex, eso es más enfermo. Yo hablé nada más de una graduación por el hecho de que la gente, no porque yo quiera graduar juegos, sino porque la gente los quiera hacer, mucho sí. Pero hay mucha gente que paga precios ahorita caros por consumir o por comprar un juego de los 90s. Que con los que ellos por crecieron. Ser el primero, o sea, ajá, al tú comprar ese tipo de juegos, quieres llenar a ese niño que en aquel momento no lo tuvo, güey, y finalmente es un problema ahí bien cabrón, porque ahí entras en una parte, pero en como niño no existe la graduación, quieres Mike. Quieres traer el pasado al presente de alguna manera intentando jugarlo, güey. Y hay algo más enfermo ahí, güey. Lo más enfermo es de que muchas veces compras un equipo, compras un aparato o compras un juego y lo único que haces es ponerlo a lo mejor en una repisa, en una alacena, no sé, güey, en un lo pruebas y lo quitas. Buró, güey. Y no, lo peor de caso es de que ni lo pruebas, a veces nada más lo puedes ver porque no tienes más tiempo, güey. O sea, qué bueno sería que a lo mejor lo pusieras para ver el comienzo y decir, o jugarlo 10, 15 minutos, güey. Pero a lo mejor ese tiempo no te lo puedes dar, güey, porque estás lleno de trabajo en esta ocasión, güey. Y nada más compras por una situación de obsesión, güey. O sea, compras por una situación de obsesión o por compras, pues porque de plano a lo mejor te sientes vacío, güey. O porque quieres regresar al niño de los 90s, güey, y dices, porque a mí me ha pasado. Que no se pudo dar todos esos lujos y ahorita sí se puede. Eso es uno, eso es una. Y dos, dices, en algún momento lo voy a jugar. Y la realidad es que a veces no lo juegas, güey. O sea, por ejemplo, dichoso tú, que puedes streamear, por ejemplo, en las noches y darte el lujo de jugar juegos que a lo mejor convivías de niño, jugabas de niño. O sea. No me había los ojitos de Zeus así, güey, ahorita que dijiste eso, algún día lo voy a jugar. Pero, por ejemplo, lamentablemente, güey, pues ahora sí que los mortales, güey, no tenemos esa oportunidad, güey. Y desgraciadamente, por ejemplo, este cuate era cirujano plástico. Y él me dice, yo me he puesto a pensar, Mike, que también en algún momento compro por obsesión o compro por tratar de regresar eso. Le digo, ¿verdad que sí? Trata uno todos de regresar a su niñez, güey. Todos compran por obsesión y el que te diga que no es cierto es porque no se conoce a sí mismo, Mike. Pero ¿sabes algo, Zeus? A veces es bien complicado
volver a desapegarte de ese tipo de cosas, güey. O sea, porque muchas veces uno dice, hay gente la chingada y me voy a desapegar, güey. Y no puedes, güey. Pero hay gente que no necesita el desapego. Hay gente que dice, ah, sí, yo gasto y consumo a lo pendejo y todo, y ah, no te preocupes. Güey, yo conozco gente que te dice, ya no quepo. Y siguen comprando, güey. Voy a tener que comprar otro edificio, otra bodega. Y dices, güey. Pero están más cabrones, güey. Tu respuesta no es la de cualquier cabrón que está hasta la madre. Ah, me compro otra casa para meter mi chingadera. Si tú dices, güey, ¿quién como tú? De hecho, porque, mira. Porque tu obsesión no te causa conflicto. Ah, no. Por ejemplo, mira. Yo pero lo logra resolver, güey. Y ese económicamente no tiene ningún problema, güey. Tal vez sí, pero puede tener problemas. El problema de ahora sí que el obsesivo, güey. Pero no hay pedo, güey. Se lo puede solventar, güey. El problema está que luego hay personas que no se lo pueden solventar y se están endeudando y valiendo verga, güey. Exacto, o tienes que vender las cosas. O hay gente que sabe aprovechar el ser el acumulador compulsivo. Un ejemplo, nos vamos, por ejemplo, en Arcade Gallery con Tony Pin. Mr. Fujitalo, huevón. Tony Pin como tal tenía eso en su casa prácticamente. ¿Qué hizo? Lo echó todo a volar y lo puso en un negocio. Arcade, o sea, de los noventas, en un negocio, güey. Y ahí está funcionando correctamente, güey. Pero ¿qué le vas a hacer a una colección así, güey? Ahora, uno muere, lamentablemente, y les dejas pedos a tu familia por el hecho de que tu familia muchas veces no sabe lo que tienes. A ver, vamos a hacer, ya que se les quieren estar hablando de temas escabrosos, vamos a preguntar esto. ¿Qué pasaría con tus cosas si te murieras hoy, Tevex? Que mira, toco madera, no va a pasar, pero ¿qué harías? No lo he pensado, güey, no me gusta pensar en eso, güey. Soy responsable, sí, lo sé, no me gusta pensar en eso, güey. No, pues es no, que segura, feo pensar y, en y, eso, y seguramente no lo voy a saber, güey. Allá no, sí, no lo vas a saber, allá, pero... No lo voy a saber, güey. Pero ya estamos entrando en el mundo de las chaquetas hipotéticas. ¿Para qué me estreso, Zeus? ¿Para qué me estreso, güey, en eso, güey? Mejor disfruto lo que tengo, compro lo que realmente quiero, güey, y ya. Fin del asunto, güey. Son formas muy diferentes de ver ahí los temas. La mía es una muy responsable, güey, porque ya lo has hablado tú de que, mi testamento y cosas así, y que mi mamá lo vende y que le estoy el otro, güey. Es una forma muy responsable, güey. A mí no me gusta pensar en eso, güey. Tú estás pensando, el problema es pensar en la desgracia, güey. A mí no me gusta pensar en eso, güey. Pero es que todo puede ocurrir en cualquier momento. Todo puede ocurrir, lo sé. Por eso hay que vivir el momento, Mike, no pensar en eso, güey. Y yo lo veo de esta forma, es de desgracia para los demás, porque pues uno se muere y ya, no pasa nada, güey. Exacto, güey. ¿Eh? Exacto. Pero no hay que meternos en estos temas porque ya nos desviamos. Porque son muy largos y muy filosóficos. En pocas palabras, el pinche viejito estaba deprimido, güey, y empezó a coleccionar mierda, güey. Probablemente a lo mejor pensó que de ahí iba a andar vendiendo cosas o chatarra y juntó más que lo que en realidad vendió y hizo. Porque no se vende, güey, exactamente, güey. Porque, exacto, y ahí acabas de dar tú de clavo en un punto, Mike. Muchas veces uno tiene la idea de que, puta, tengo un chingo de dinero y todo eso. A ver, güey, véndelo. Exacto. No tienes dinero, tienes cosas. Y si no te las pagan, no vale nada. Exacto. Pero... Exactamente. Quiero yo meter este tema, que es ya el penúltimo, relacionado con esto, güey. Porque no hace mucho pasó el maratón de la Ciudad de México, que por cierto ganó un boliviano. Es la primera vez que gana un boliviano el maratón. Boliviano. ¡Boliviano! Se volvió viral porque oficialmente se acaba de convertir en el maratón más pirateado de la historia, güey. ¿Qué pirateado? Un chingo de gente que se había inscrito hizo trampa. ¿Cómo? En el maratón, Mike, te dan un chip para que tú puedas tener un registro de tus tiempos y todo. Porque el maratón es una de las pruebas más demandantes para un corredor. Y en teoría, un maratón no lo corre cualquiera que se le ocurre. Es gente que ya ha estado corriendo mucho tiempo.
es como una prueba para expertos. Y ahorita se ha vuelto viral esta parte de que hay fotito aquí en el maratón o en la meta o mamadas que vi en TikTok o en Instagram, las quiero yo repetir. Y ay, yo hay gente que dice que corrió el maratón en 2 horas y dices tú, no mames, pues eres el récord del mundo. O sea, tan pendeja está la gente que ni siquiera sabe vincular bien una trampa. Inclusive salió las noticias una señora que decía que su hijo había agarrado el maratón y que quería que le dieran el premio y que le hicieran justicia y todo. Toma dos, güey, ya hicieron el estudio y dijeron, este güey empezó a correr en el pinche kilómetro 30. O sea, ahí ves la foto, güey. Toda esa gente que está parada ahí como pendeja debería de estar corriendo. Son disque participantes, ¿no? Son participantes, pero están esperando que pase la cámara para ellos empezar a correr y que salgan en la tele o salgan en las fotos de la página del maratón de la Ciudad de México y como que tener un recuerdo. Pero es un recuerdo que también están afectando a los verdaderos corredores que ven un chingo de cabrones estorbando, güey. Y el maratón, justo estaban diciendo eso, que ya se está volviendo más como un evento social de wannabes en lugar de ser una competencia deportiva. Porque imagínate, van 100 cabrones y de esos 100 cabrones, 30 nada más van para la foto. Ahí les aconsejo que sigan esa página que se llama El Corredor Godínez, dice. Es parecido a lo de la NASCAR. A lo de la NASCAR, nomás llegan al principio, güey, y al final, güey. Pero allí sabes que no vas a competir. O es como si la gente que porque paga un pinche boleto bien caro ya quiera subirse al carro y a ver, arráncale y vamos a dar una vuelta. Y dices, no vengo a eso, cabrona. Yo vengo a concursar y tú vienes por la pinche foto para tus redes. Aparte haces trampa porque te gusta estar poniendo de... Ah, con mucho esfuerzo y dedicación. Primera vez que corro el maratón. Muchas gracias a mis parejas y no sé qué y la chingada. Y dices... Güey, nada más corriste 5 kilómetros. Piernas flacas, de que nunca ha corrido el cabrón, ¿no? ¿Y ajá, cómo, y cuál es la, puede ser la solución para evitar ese tipo de cosas, güey? En teoría, en el maratón, no tienes que haber corrido otras carreras para tú poderte inscribir en el maratón, güey. Tienes que tener un historial. Porque no es. Debes de haber ya creado un historial de que hayas corrido 10, has corrido 15, has corrido 20, has corrido 25, has corrido medio maratón, ¿ok? Como reto personal, quieres correr el maratón. De hecho, hay una historia que está muy curiosa, güey. Ahorita la vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, aquí esta señora que estabas ching, querías correr el maratón, ahora termínalo. Y sí, así como hay amigos que hablan un chingo de dinero, o hablan un chingo de videojuegos, o hablan un chingo de todas mías, o hablan un chingo de viajes, o de mamadas y medias. Yo sí conozco güeyes que, ah, no, mi nivel de azúcar bajó y ahorita tengo que ir a correr tantos kilómetros y güey, dices, pues voy a correr. Esta historia está chida, güey. Porque se dio a conocer el caso de este corredor, el que vemos a la izquierda. ¿Tú qué ves ahí raro, sin leer? ¿El de el de rosa, el de los zapatitos rosa? Ajá. ¿Qué veo sin raro? Sin leer. Hay algo raro en él. No es... no le hallo los zapatos diferentes. No veo ahí el número va. De participante. No, ahí te va. Corriendo. Ahí te va. ¿Qué está haciendo lo mal, güey? Depende de qué maratón es. ¿Es correr libremente? De la Ciudad de México. ¿El correr libremente? No. En el maratón a él se le madrió su tenis. Ah, ok. Uh-huh. Se le desmadró, se le hizo caca. De hecho, está más adelante en unas fotos. Uh-huh. Alguien en el público le dijo, güey, te presto mi tenis. Uh-huh. Síguele. Y le dijo, sí, dámelo. Se puso el tenis de la otra persona y le dejó su tenis todo vergueado. Uh-huh. Y se dieron cuenta de que él estaba tratando de romper su propia marca para sacar el pase directo al maratón de Boston. Uh-huh. O sea, bien hecho, en otros lugares es de... ¿Quieres correr este maratón? Tienes que traer historial de que ya has estado en otros maratones y que tienes cierto tiempo, porque normalmente creo que el récord está sobre las 2 horas y una persona con
con cierto entrenamiento lo tiene que correr en 4. O exagerado en 4. Pero si haces más tiempo de ese, te mandan a la verga, güey, no te dejan inscribir. Te dicen, no, pues esto es para profesionales, güey. Aquí no. ¿Este güey no era profesional porque no usó el tenis adecuado? No. Él quería terminarlo porque si no, no iba a clasificar, ajá, para el maratón de Boston. Está bien. Y por eso se puso el pinche tenis, bueno, que. Ok, yo pensé que. Así de, pues está esto, güey, dámelo, güey, lo necesito, dámelo. No estaba haciendo nada malo, güey. Nada. Uh-huh. Y también se dio a conocer que él tiene. Está dentro del rango, ¿cómo le llaman? Dentro del espectro autista. Y de hecho él está en una asociación donde le ayudan a correr, ve, ahí está su tenis. Su tenis rosa es el que es, y el naranja es el que le aventaron del público, güey. Lo hizo mierda, güey. Y es de, güey, si no hubieran dado ese tenis, quizás psicológicamente le hubiera traído muchos problemas porque no podía lograr su sueño. Y es de, este güey va con una meta en mente al maratón. Hay gente que no, güey, hay gente que nada es así. A ver, échame agua para que crean que estoy sudando bien, cabrón. Y para que crean que intentan, pero no pudieron, güey. Para que crean que estoy en poser, Mexicali, güey, ¿no? Ajá, ay, sí. Para que crean que estoy en Mexicali, échame un chingo de agua y todo. Y es de, güey, hay gente que sí va a correr. Por ejemplo, el cabrón de Bolivia es el primer boliviano que gana el maratón aquí en la Ciudad de México. El güey, nadie lo conocía, güey. Porque de hecho no tenía ni patrocinadores. Y ahorita ya le salieron un chingo de marcas, gente que lo quiere patrocinar. Porque con el tiempo que hizo, dijo, este güey gana medalla en las Olimpiadas. Y es una persona que por puro instinto, por puro impulso, logra algo. Ahorita es, si eso hace sin apoyo, ¿qué vergas no hará con apoyo? Porque de hecho dice, yo estuve vendiendo, creo que, ¿cómo le llaman allá? Son como gorditas, güey. O sea, mi señora estuvo vendiendo gorditas para pagarme el boleto. Porque a mí nadie me patrocina. Yo me vine con mis recursos. Y, güey, ves esos pinches tiempos y dices, no mames, pues pareces keniano, cabrón. Y ya los ves y dices, no, ¿a quién quieren hacer? Y es precisamente esa parte de que el maratón de la Ciudad de México ya se volvió como que muy famoso. Y todo el mundo quiere estar. Aún sin correr. Arepas. Deberían quemar a toda esa gente bien quemada, güey. Así bien. La están quemando, quemada. La están quemando en las páginas, están poniendo de, a ver, estos güeyes sus tiempos. Y ya se meten a sus perfiles y dicen, este güey, después de correr el maratón, se fue a pistear o se fue a comer garnachas. ¿Qué pinche en ese? Porque aparte es, y esa es la queja que tienen algunos. Dicen, qué pinche necesidad de darle un lugar a alguien que no se lo merece o que no lo ha trabajado. Y muchos corredores que sí nos queríamos inscribir, ya no alcanzamos ficha. Ah, eso sí está cabrón, güey. Eso sí está cabrón, güey. Por gente que nada más va a perder el tiempo a lo puro güey, ¿no? Es lo que pasa en todos lados, pues ya vimos los acaparadores, todo es lo mismo. Oye, se acaban todos. La mejor boleto de Taylor Swift. Como bien lo dices, no sé, Zeus. ¿Cómo, Mike? Deberían de hacer un registro. En el cual a lo mejor, digamos, los quieren yo, banear. A lo mejor yo, oye, pero al rato salen otros. Precisamente por eso quieren limitar todo eso. Porque el chip te dice por dónde pasaste y dónde estuviste. Y dicen, güey, aquí el chip se desapareció y automáticamente apareció en el kilómetro 40. Y dices tú, no mames, ¿para qué haces esas mamadas? Y ese espacio se lo pudimos haber dado a alguien que sí corre. Que sí va a correr. Se lo habíamos dado a Neo, güey. Que se ve que sí corre, güey. Sí. Es pinche Flash, güey. Ya lo vi, güey. Ya lo veo. Pero ahí está. Oficialmente el Maratón de la Ciudad de México 2023 es el una más vergüenza. Corrupto de la historia. ¡Una vergüenza mundial! ¡Vergüenza, vergüenza! Hablando de vergüenzas. Bueno, valen verga. Y ya como último tema, este acaba de pasar hace unas cuantas horas, minutos. Acaban de sacar el tráiler, ahora sí, el tráiler ya oficial de King of Fighters 15 de Dulong. Dice Mike que le caga a Dulong. Dice Neo que está rotísimo.
Aquí no, aquí se me hace que se ve normal, pero en la 2003 tenía un infinito. Bien cabrón sí. De hacer, pero tenía un infinito. Yo lo sabía hacer, güey. Que los trabas con es patadita, gancho y el golpe así. Y lo vuelves a repetir en las esquinas. Ah, y yo vi toda otro, la sangre. Yo vi otro, que no lo ¿cuál? Dejabas caer, que te estabas cambiando de lado y nunca lo dejabas caer al güey. Ah, no, ese no me lo sabía. No, el otro estaba bien cabrón. De hecho, voy a tratar de replicar esos tiempos. Ya me dieron ganas de jugar Fightgate, King of Fighters 11. Pero yo lo estaba confundiendo porque justo hace 4 semanas anunciaron el de Nats y Dulong. Pero este es de todos sus movimientos, güey. Sí, se ven chilos, la verdad. Me recuerda mucho al 11. Se ve como era. Ajá, se recuerda mucho al 11. Y el efecto se ve chingón, los efectos de poder. Porque el último no me gustaba porque parecía más como Dalsim. Y aquí sí lo dejaron como originalmente. Pero por lo que estoy viendo, trae más de 2003, ¿no, Zeus? Ajá. Y de 11, o sea, trae los poderes del 2003 tal cuales, güey. Más bien. Pero ya no se ve tan pinche Dalsim, güey. Ah, no. O sea, lo dejaron como en la 11. Yo lo veo más como 2003, güey. Pero bueno. Es que el 11 no lo jugué tanto, güey. Ya no queda ningún mono, sí queda un mono. Queda uno sí. Que... Hinako, posiblemente va a ser Hinako. Según las filtraciones debe de ser Hinako. Porque después ellos sí han salido hicieron, como ellos se hicieron filtraron. Equipo, ¿no? En el 2003, ¿no? Ash. Ajá, y el equipo, otro. ¿No? Está diciendo que no se acuerda de él, ¿no? No, al contrario, dice que sí se acuerda, ¿no? Y es lo que es... Saca de onda porque supone que lo habían olvidado, según la historia. Habrá que ver ahí cómo lo meten, cómo lo empatan. Pero de la historia ya no esperamos nada, güey. Septiembre 12, ¿qué va a costar, Nio? ¿Como $9? No, creo que vale 8, ¿no? 9 masiva, güey. $9. Septiembre, el otro va a salir para el próximo año. Cross Platform, Play Now Live. Pues han ido muy seguidos, a lo mejor sale en diciembre. Oye, Neo, ¿y tú qué opinas de esa selección de personajes de segunda temporada? ¿Te gustaron que hayan salido? A mí nada más me gustó que saliera Shin y Genitz, pero de ahí en fuera esos personajes a mí no me prendieron. Es que eran casi todos modernos. A mí sí. De hecho, el que no me gustó es el Kim, porque es como que, ay, güey, el Kim de DLC, ya ese güey lo hubieran puesto desde el principio. Ajá. Pues sí, pero la gente lo busca, güey. Ajá. Pusieron a la Silvi Paula, güey. La Silvi sí, a mí sí yo la usaba en el 14, entonces sí me gustó que saliera. Y se ve más chilo el diseño nuevo que el anterior. Se ve menos payasita. El Genitz está curada. Ajá, el Genitz está cura. ¿Cuál otro me falta? Hay uno, la Nash no la he usado ni la he descargado. El Genitz hasta galán se ve. Se ve menos, hasta menos ruco, Simón. Sí, se ve más yo fíjate joven. Que también esta parte es una de las cosas por las que ya ahorita me he motivado a mover y organizar. Que tengo muchas ganas de jugar, güey. Pero entonces, no quiero pagar DLCs. No quiero pagar DLCs, güey. Pues no juegue con los DLCs. Te digo una cosa. ya te van a volver a cobrar el plus, güey. Y más caro, güey. Justo también ese pinche tema. No lo voy a pagar yo, güey. Me vale verga. O sea, lo que quiero es jugar, ¿no? Te lo van a cobrar, sí. Todo el tiempo. Te lo van a hacer. Quítale, ajá. Quítale. Voy a fijarme cuándo vence. Porque la última vez sí me metieron, creo que $70. Y dices, ¡ay! Y pues ni lo he usado, güey. Y también ahí cuando justo estábamos hablando de pues, ¿para qué quieres cosas que ni usas, cabrón? Más bien juega y algo. Y ya si más adelante quieres jugar de manera competitiva o con amigos, págalo. Pero está caro. ¿Cuánto va a subir, güey? O $20, ¿no? Aprox, sí, ¿no? Estaba 49. Estaba 39, güey. Y subió para hacer 60, creo. Regresó su precio original porque sí. Eso costaba, eso siempre ha costado, güey. Es que lo bajaron un poquito, creo que por la inflación, pero ahorita como el dólar está valiendo verga en todos lados, güey. Superpeso, papá, superpeso. Tuvieron que subirle, güey, un poquito, güey. Eso del dólar está bien cabrón. Eso sí. Dice Jetset que hagamos unas nochecitas con retas en línea. O sea, a lo mejor para despedir esa madre, porque quiero jugar antes de que se me venza esa madre, porque no la pienso renovar. Ahorita en febrero, ¿no? La neta no. Creo que vence en febrero. A mí me toca renovar en noviembre. Ahí sí, todavía falta. A mí me toca hasta 2016. Lo que sí ya no vamos a renovar son temas, porque ya no los acabamos. Y...
Está bien, hoy, qué bueno. Hoy sí acabamos temprano, bueno, relativamente temprano. Porque ya, ya Mike, en 5 minutos se va a desconectar así de fútbol. No, no, todavía estoy activo, Es que hace ratito tuve que salir a resolver unas cosillas, pero ahí sigo está. Activo. Pero ahí está. Pues ya esos fueron todos los temas del día de hoy. Mío, ¿dónde te podemos encontrar? Últimamente andas muy activo. Sí, pues le he intentado andar así de nuevo, activo. Pues en Twitch, como Neo107, aquí dice Mike Ortiz abajo porque nos cambiaron, las cámaras salieron cambiadas, pero allá dice Neo107, bueno, no me acuerdo qué pinche lado es, pero ahí me pueden encontrar en el Twitch. Sigan las redes de Twitter. aquel señor. Ah, no estaba renegando, nomás que ahorita vi que iba a decir, como ahí abajo, ya vi que decía Mike. Pinche Telex, pues, ¿no? Inmediatamente, es tu genial. Ustedes no vieron nada, güey. No vieron nada. Perro. Y entonces, pues ahí me pueden encontrar, a lo mejor haga stream, pues si se puede, mañana, si hay chance. A ver ahí qué pedo. En Facebook está muy activo. Ah, pues sí, cierto, ahí tengo el pinche Jet Set. También ahí ando, pero son pendejadas, memes y babosadas ahí que ando escribiendo o compartiendo. Pero sí, también ahí, pero ahí sí no me busquen porque, bueno. No como los pelo, quieran, no los pero pelo, ahí, no ahí los igual el URL es Neo107, si alguien le da curiosidad. Nomás díganme, soy tal cabrón, porque ahí me agregó el Tobón, el Jet Set Radio, ya tenía el Tama, o sea, hay el Mike, el Tony, o sea, sí hay gente ahí de la farándula, vamos a decirle así, que conozco. Puro peso pesado. A este señor famoso. Puro peso pesado, que por cierto también. Ahí ven mis babosadas. En las noticias es que según Peso Pluma quería hacer un concierto en el auditorio, no, en el Palacio de los Deportes, bueno, en el autódromo, y no lo llena, ya están los boletos al 2x1. No mames. Todavía confío en la gente. Ajá. Acabó eso. Ya están al 2x1. Pues. Es que también la banda. ¿Pues era que ya pasó su momento? No, güey. No, más bien la banda que escucha eso es de, güey, yo no voy a ir a pagar 1,000 baros para ir a ver a alguien que escucho en YouTube. Ah, está cabrón, güey. Ahí está. Con eso, menos se avienta el Zócalo, güey. No, yo creo que en el Zócalo sí, porque ahí sería gratis, güey. Pero acá es de, güey, no voy a ir a pagar por algo que siempre he consumido gratis. Son bien marros sus fans, güey. La neta sí, güey, porque pues dices, ¿por qué no lo voy a ir a consumir, güey? Puro alterado. Oye, güey, como la noticia que yo creo que se te barrió, ya viste que la Yaritza va a estar en el Zócalo. La del Chicken. ¡Ah! No, sí, cierto, que ya dijo el peje, perdónenlos, por favor. Y es así de... Así como tema rapidísimo, güey, ¿tú crees, güey, que la neta, la gente los vaya a ver o se vaya, güey? Sí. Así. Pues es gratis, güey. Sí, lo ven, por eso te digo, yo creo que se queda la gente ahí, ¿no, güey? Yo creo que es una buena oportunidad para darle una segunda... La banda lo va a perdonar, la banda lo va a perdonar, güey. ¿Quién sabe? La banda también luego de repente es culera y vamos a buchearlos para que se agüiten. Chique su madre lo que diga el viejo pendejo, van a decir. Nah, pero pues sí es gratis, güey. Que también ahí es de... ¿Qué le van a decir? Canta la de Chicken, Chicken. Sí lo va a hacer, lo puede hacer. Puede que sí, la gente sí lo perdone, güey. Puede que la gente al final de cuentas sí agarre eso como un mame, güey. Sí lo van a perdonar. Hay que ver en Instagram cuántos gano, cuántos pierde ahorita. Porque sí estaba sonando mucho en la radio. Fíjate que ahorita ya no he escuchado tanto Peso Pluma en la radio. No he escuchado esa culera, güey. Ya escuché la canción verdadera, güey. Ya escuchaste la canción verdadera. Ya, y la neta, no es que me guste, pero está pegajosa, güey. Es que la neta está culera esa música, pero está pegajosa, güey. Como la del compa, no le gusta esa morra, güey. Está pendeja, pero está pegajosa esa madre, güey. Ya cuando te ve a alguien, dice, a mí me manda un mensaje y me dice, compa, ¿qué le parece esa morra? Ya le digo ña, 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 ña. Mamadas, güey. Ya le digo, no, está muy movimiento alterado, güey. ¿Te imaginas, güey, el peso Tevex, güey? Imagínate, Tevex. Zeus, ¿qué te parece esa edición? Yo sería el peso Pumba. Peso Pumba, güey. Guacha esa edición mamalona, nada más la vende límite, yo que se vaya. Vete a la chingada, tú sí te la sabes, yo no me la sé, yo no me sé ese pedacito, güey.
Pues ya lo dijo el Sergio. Usted tampoco a huevo. Sabe, yo no me sé la tonadita, güey. A huevo. Lo que pasa es que lo que tú no sabes esta vez es de que el Sergio, si se quita la gorra, trae el peinado yo del soy, peso pluma, güey. Yo soy, es más, ahí te va, mira, yo soy. No, así. Yo soy chavo de onda, güey. Moderno. Eres un Brian. Soy un Brian. De hecho, ahorita voy a traer aquí mi. ¿Cómo le llaman? ¿Mariconera? Voy a traer mi mariconera así. Te voy a sacar el cuete en vivo. Y te voy a decir, ya se la zapa, pa. Ya se la zapa, pa. ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasó? Cámara, pues, banda. Ya se la saben. Cámara, no, falta. Te voy a despedir a los otros cabrones. Nos acaba el tiempo, así que métanle turbo. Mike, ay, Mike, cabrón, güey. Métele turbo porque ya nos vamos, Mike. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues aquí me encuentro. Pues miren, aquí me pueden encontrar todos los lunes. Y también me pueden encontrar en el canal de Proyecto Arcade, donde todas las semanas estamos hablando de contenido arcade. Uh-huh. El último video fue de Art of Fighting. Les he de decir que la semana pasada tuvimos un contratiempo. Esta semana vamos a tener otro contratiempo. Descanso. Y no va a haber, bueno, descanso, contratiempo, no va a haber arcadeando. Pero ahí los vamos a dejar con videos grabados. Les digo, se vienen videos buenos. Y pues no dejen de sintonizar Project Arcade. Y también los lunes aquí en Nochecitas entre Semana, donde estamos hablando de mames que trascienden durante toda la semana y estamos echando muy buen desmadre entre todos. Ahí está. Ya, y mis redes sociales, pues ya saben, Mike Ortiz, Facebook, Ortiz Mike en Twitter, Mike Ortiz 8 en Insta, Mike Ortiz 2 en TikTok y Mike Ortiz en ¿cómo se llama esta plataforma, la que es la copia de Twitter? Threads. Threads. Así es esto. Ahí está. Y pues buenas noches, TVX, te quedan 2 minutos y medio. 30 segundos. Rapidito en Twitch, en mi cuenta Kiko es Tevex, en Twitter como Tevex, hago gameplays, longplays, todos los pinches días, excepto los lunes que estoy aquí con estos cabrones platicando de mamadas. Jugamos desde GameCube, Wii, Xbox 360, Xbox original, Nintendo NES, Game Boy Color, Game Boy Tabique Advance, Saturno, Dreamcast, PlayStation 1, PlayStation 2 y demás consolas, raza, ahí para que me visiten de lunes a viernes después de las 8:30 de la noche. Sale, y también hacemos apuestas, güey. Si no saben qué son las apuestas, llegan al canal. Van a quedar sin calzones, cabrones. Uh-huh. Pero muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, muchas gracias a todos los soldados caídos. Dice Jetset, ni un mame de los que te mandé pusiste Zeus. Según yo, no me mandaste esta semana. Siga participando. No pasaron el filtro de control de calidad. No te creas, güey. Pero muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el programa. A los soldados caídos, a los que están enfermitos, como Patty, que aguantó hasta el final. Mejórate, Patty. A las personas que van a verlo en la repetición. Y a las personas que se chutan los comerciales. Vamos a mandarle rapidito un beso a Patty y los cuatro, güey. Un beso. A ver, a una, la de tres. Dos. Tres. Ahí está. ¿Ve el un Mike? Beso, ¿no? Mike sacó la lengua, güey. No, Mike dice. No, yo estoy pedido. Mejor mandar un beso, Mike, y no un foul como en el fútbol para que nos expulsen. Vámonos, pues, banda. Vámonos, pues. Cuídense y muchas gracias. Y vamos ahorita a visitar a una persona nueva. Vamos a hacer un raid. Y cuídense. Quédense y saluden. Bye, bye. Adiós. Dios santo.